Bonjour y bienvenidos a este video curso de francés Yo soy eh, Oscar, profesor de francés y hemos concebido en Instituto de Estudio de Francés este curso de nivel básico e intermedio o para que, con, quienes conocen eh, la nomenclatura internacional nivel eh, A1, nivel A2 Quiero contarles de qué va este curso cuáles son los objetivos En principio vamos a hacer un contacto sencillo con la lengua francesa a través de uh, contenido uh, básico bien explicado, tanto en francés como en español. Segundo, vamos a revisar el contenido de estos niveles básico e intermedio, tanto en gramática, uh, en vocabulario, uh, uh, parte comunicativa y también la fonética. Y finalmente, vamos a reforzar lo aprendido en cada lección a través de autoevaluaciones. Cada uh, lección tiene al final un enlace que los va a reenviar hacia una evaluación sencilla, pero que va a permitir saber si hemos realmente integrado lo que se ha enseñado en el curso. Vamos a ver, ¿a quién se dirige este video curso? En principio, a aquellos que desean aprender francés desde cero, es decir, que no tienen ningún conocimiento del idioma. Segundo, a aquellos que ya están estudiando el nivel básico, porque porque les va a permitir reforzar aquello que ya están viendo. Y tercero, a aquellos que ya están en nivel avanzado, sí, avanzado, y desean también revisar ciertas reglas de nivel básico e intermedio. ¿Por qué? Porque recordemos que gran parte de la conjugación de nivel eh, intermedio o avanzado, por ejemplo, lo que es lampafé, eh, condicional, eh, futuro simple, subjuntivo, tienen como base la estructura de conjugación del presente, es decir, que si yo sé conjugar en presente, puedo también conjugar en futuro, en condicional, en subjuntivo y eh, en otros tiempos o modos de tiempo. Bien, vamos a ver entonces cuáles son los requisitos para estudiar este videocurso. En principio, ser perseverante, no dejar las cosas a la mitad. Es decir, tenemos que eh, realmente si el curso dura una hora o dos horas o tres horas o lo que dure, tenemos que persistir, seguir y no dejar las cosas a medias. Segundo, cuestionar. Es decir, no demos por hecho que lo que estoy diciendo es solamente así. Recordemos que en cada regla también hay casos particulares y excepciones. Y como no podemos ver todo en este momento, hay que cuestionar, profesor, de repente, Oscar, eh, ¿es así realmente? ¿Es, uh, ¿Hay alguna excepción? ¿Hay algún caso particular? Puedes dejarlo también en tus mensajes, en tus comentarios de este video. Seguir investigando. Recordemos que hay mucha bibliografía, muchos libros que podemos usar. Para revisar y comprobar que, por ejemplo, la regla que hemos dicho, la expresión que hemos uh, explicado aquí, es cierta. Recordar nuestras motivaciones. Es decir, si estoy a punto de dejar el curso, debo recordar que, por ejemplo, yo quiero aprender el idioma porque quiero ir a Francia a estudiar o de repente deseo emigrar a Canadá. Entonces, recordemos nuestras motivaciones para no dejar el curso a medias eh, o no completarlo eh, y siempre llegar hasta el final. Ese es el objetivo: llegar hasta el final del video curso entonces vamos a comenzar mostrando un poco la estructura de este curso como hemos dicho son nueve lecciones cada lección tiene un nombre y al final de cada lección hay una actividad comunicativa qué es esto es decir que si por ejemplo hemos visto el presente o el pasado o los números o el vocabulario tenemos que saber reutilizar este contenido gramatical o lexical para poder comunicar, porque no es nada más aprender la gramática, no es nada más aprender el léxico de los alimentos, el léxico de la ropa, el léxico de uh, el, la meteorología, por ejemplo, sino ponerla en práctica. Como hemos dicho, hay también una evaluación, así que vamos a seguirla. Vamos también a responder a preguntas que se hacen muy frecuentemente y brevemente responderemos a preguntas cuánto dura un curso, desde qué momento comienzo a hablar francés, por ejemplo. Y atención porque en ciertas partes, en ciertas lecciones, vamos a encontrar ciertos regalos. Regalos que van desde el libro PDF, adaptado al nivel, nivel básico, nivel 0, nivel A1, nivel A2, así como también sesiones gratuitas para aprender francés en vivo. Así como en este momento estoy hablando yo con, con ustedes, por ejemplo, podrá usted recibir una cita, una sesión gratuita para uh, reforzar el francés o de repente para el DELF. Entonces, atención a esto, si seguimos todo el curso, vamos a, a poder acceder a estos regalos. Comencemos entonces con el primer regalo. Primer regalo, todo este material, de todo el video, todo este material pueden ustedes descargarlo en versión PDF que se encuentra aquí abajo, justamente en el video, abajo en la descripción. Va a encontrar ustedes un enlace que los va a reenviar a un sitio web en el cual ustedes van a poder descargar todo el material gratuito. No hay ningún costo, es gratuito para que ustedes puedan tomar notas, puedan tomar apuntes del de curso que estamos siguiendo. Bien, entonces los invito a hacer clic aquí abajo en la descripción para encontrar el PDF descargable. Primer regalo. No hemos comenzado todavía el curso y ya hay un regalo. Excelente. Comencemos entonces con la lección número 1. O lección número uno, Premier contact. ¿Cuál es el objetivo? Dice establecer un primer contacto en francés con elementos básicos. Vamos a ver entonces el contenido. Vamos a saludar. Saluer y prendre congé. Es decir, saludar y despedirse. El alfabeto o el abecedario. Les acciones. et les signes, les acentos et les signos, les voyelles E et U, les vocales, et les articles indéfinis, les articles définis, les nombres de 0 à 59, les nombres de 60 à 99, la voyelle nasale, une vocale nasale qui est 1, comment se prononce, les voyelles de cent, pardon, les nombres de 100 à 1 million, enfin, de 100 à 1 million, La conjugación de verbos en er y los verbos pronominales. Ese contenido en la lección número uno eh, premier contacto. Vamos a ver entonces uh, aquí cómo saludar y uh, despedirse. Para saludar decimos bonjour si es día, bonsoir si es noche o en general podemos decir salut como hola salut. Entonces bonjour o bonsoir salut normalmente no es bonjour, bonsoir, salut. Normalmente cuando en, en francés uh, hay una cierta entonación casi uh, como cantando bonjour, bonsoir, salut. Es uh, un poco la de entonación del francés. Para despedirnos es un poco diferente. No es bonjour, es bonjourné. Bonjour para saludar y para despedirnos <coughs> bonjourné. Bonjour, bonjourné. Asimismo, para despedirme de noche, si es de noche, diré bonsoir. Atención, bonjour y journée» se usa tanto de día como en la tarde. Y ya de noche, bonsoir u bonsoir. Pero si me voy a dormir, le digo, por ejemplo, a mis padres, a mis hermanos, a mi esposa, le diré bon nuit. No bonsoir sino bon nuit. O también puedo decir simplemente salud. Igual que euh, para saludar, salut, au revoir, à plus tard, hasta más tarde, à bientôt, hasta pronto ou à tout à l'heure si, por ejemplo, voy a encontrarme con alguien muy frecuentemente o dentro, muy, dentro de muy poco le diré a tout à l'heure. Bien, bonjour, bonsoir, salut, bonne journée, bonne soirée, salut, au revoir, à plus tard, a bientôt, a tout à a l'heure. o bonne nuit si me voy a dormir sigamos ¿Cómo me refiero a las personas por ejemplo si es un hombre un hombre diré monsieur si es una mujer diré madame si on parle a une personne qu'on ne connaît pas on vous voit si le hablo a una persona que no conozco la voy a tratar de usted tuto es tratar de tú de tout Tu, enfin, « tout et hablar de tu et et vous voyez est tratar de vous tratar de usted. Attention. Entonces en singular, decimos monsieur, pluriel, Monsieur ». Attention. No es monsieur, no es mon ni me, C'est « me. En singular sera monsieur, y en pluriel, sera messieurs. Me, me, me. Me. Monsieur, monsieur. Si es una mujer, hemos dicho madame. Y en plural, me No es mesdame, sino simplemente madame. En singular a una mujer, digamos, joven, le tratamos de señorita. Y puede ser mademoiselle. Y en plural será mademoiselle. 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 Veamos ahora el alfabeto de francés. A ver, vamos a repetir poco a poco. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Si deseas de repente uh, revisar esta pronunciación nuevamente poco a poco, aquí abajo vas a encontrar justamente en tu mismo PDF un enlace que los va, que los va a reenviar a un sitio web. En el cual van a encontrar todos ustedes el alfabeto en francés. Así que pueden verlo, pueden revisarlo sin ningún problema cuantas veces lo deseen. Sigamos. Punto número 3. Les accents et les signes. Vamos a ver. En francés existe no solamente uh, un acento, como en español decimos la tilde, que es, uh, digamos, hacia la mano derecha, sino que también existen otros tipos de acento. Tenemos, por ejemplo, l'accent la, aigu, E accent aigu, c'est le E accent aigu. Tenemos E accent graf, tenemos E accent circunflex, tenemos E tréma, o también I tréma, ¿por qué no? Si encontramos dos letras M, por ejemplo, no decimos MM, M, cuando deletamos decimos 2M. Si encontramos do, más dos N, no decimos doble N ni decimos NN. N, cuando derechamos decimos 2N. 2L. Tenemos también L apostrophe, D apostrophe, point, point, virgule. Tenemos uh, deux points, eh, parenthèses et les guillemets. Ce sont los acentos y signos del francés. Vamos a ver ahora el punto número 4, les voyelles ou las vocales. E, U. Bien. Estas vocales son uh, eh, de un sonido diferente en francés. Aquí tenemos, por ejemplo, E, U. Eh, estas uh, corchetes que vemos en este momento y esta letra E volteada no es un, eh, una escritura arbitraria que se me ocurre a mí, sino que corresponde a un alfabeto fonético internacional. Esta E, que es una, tiene el símbolo de una E volteada, Corresponde al sonido E. Y esta uh, Y, que parece una Y, en realidad es un símbolo fonético que corresponde al sonido U. ¿Ok? No es una Y, es un sonido, perdón, es una letra que corresponde al alfabeto fonético y suena como U. Bien. Pero, ¿cuál es esta estrategia? ¿Cuáles son los pasos para pronunciar correctamente E, U? Porque son sonidos que en español no existen. Vamos a ver. El sonido de E. Para pronunciar correctamente el sonido E, vamos a, a primero a pronunciar /o/, la /o/ en español. Veamos que la forma de los labios es, es uh, en forma circular, ¿no? /o/, /o/, /o/. Y veamos también la posición de la lengua. Cuando decimos /o/, la lengua está abajo. /o/. Se dan cuenta, pronuncian /o/, 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 /o/ y se van a dar cuenta que la lengua se encuentra hacia abajo. Cuando pronunciamos e en español, los labios están uh, o tienen la forma casi de una sonrisa. E, e, e. Y la posición de la lengua es tocando los dientes inferiores. E, e. Dense cuenta pronuncien la, la vocal e en español. E, e, e. Y se van a dar cuenta que la lengua toca los dientes inferiores. Entonces, ¿cuál es la estrategia para pronunciar correctamente E en francés? Vamos a uh, pronunciar O, vamos a poner la boca, los labios en forma de la O. Sin embargo, vamos a tocar los uh, dientes con la lengua, como si fuese una E. La forma de la boca, los labios, como una O. Pero la lengua, en vez que esté abajo, va a estar tocando los dientes inferiores. Entonces tenemos O, E, E. O, E, E. O, E, E. O, E. O, E. O, E. Cuando digo O, E, O, E, O, E, solo estoy cambiando la posición de la lengua. O, lengua abajo. E. Lengua tocando los dientes inferiores. Y así es sencillo. Practícalo en casa y se van a dar cuenta que es muy, muy, pero muy sencillo. Vamos a ver ahora el sonido u. Vamos a ver. Pronunciamos la u, la vocal u en español, y veamos la forma de los labios como una u, u, u. La posición de la lengua es flotante, no es uh, arriba, no es abajo, es simplemente flotante. U. Fíjense, cuando decimos U, y se van a dar cuenta. U, U. Y la I en español, la I, 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 es también casi como una sonrisa. I, I, I. En este caso, cuando decimos I, la lengua también está tocando los dientes inferiores. Entonces, cómo pronunciar correctamente la vocal U, uh, la letra U en francés. Pondremos la boca como una U, pero tocando los dientes inferiores con la lengua. Entonces entonces tendremos U, ü, U, U, U. Se dan cuenta, mis labios no cambian. U, 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 U. Lo que cambia solamente es la posición de la lengua tocando mis dientes o en el aire. ¿no? Cuando digo U, U, u" la lengua está flotando. Cuando digo u", U, 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 la lengua toca los dientes inferiores. Veamos ahora los artículos indefinidos. Por ejemplo, un, el sonido un, un café, un café, un livre, un cours, un cours de français, un avión. Une omelette, une tasse de thé, une salle de classe, une gomme, une omelette. Veamos un, une. Le plural de un café serait des cafés. Un livre, des livres, un cours, des cours, un avion, des avions, des avions. Comme avion, commence con une vocale, la vocale A. Aquí hay algo que se llama la liaison. Comme D. termina en s y avión comienza con a una vocal decimos desavión desavión y en plural, un tasete de tasete un sal de clase de sal de clase un goma de gomme une omelette des omelette de omelette igualmente como d termina en s y omelette comienza con una o una vocal decimos des omelette y hay una liaison Quels sont donc les articles indéfinis Un, une, des. Attention, nous <coughs> disons que le S final ne se prononce pas. <coughs> des cafés, des sandwichs, des thé, des bières. Mais la liaison des omelettes, non? Des omelettes, des avions, des amis, des éléphants, des églises, des images, des hommes et c'est es la liaison si on les articles définis dessinons le livre le dictionnaire le café l'ordinateur l'article la bière hein, la clé l'omelette, l'université et plural les livres les dictionnaires les cafés les ordinateurs, les articles. Il y a une liaison. La bière, les bières. La clé, pluriel, euh, pluriel euh, les clés. L'omelette, les omelettes, l'université, les universités. La liaison est también ici présente. Veamos entonces cuáles son los artículos definidos o los artículos definidos. Le, masculino, o también el apóstrofe, el apóstrofe si la palabra comienza con vocal, la para el femenino, el apóstrofe si la palabra comienza con vocal. ¿Cuáles son entonces los artículos definidos? Tenemos le o el apóstrofe si la palabra comienza con una vocal la para el femenino y el apostrofe también si la palabra comienza con vocal o h muda ¿no? y en plural tenemos le, le atención a la pronunciación le le reconocemos el singular le y el plural le le esa vocal e uh, del francés e uh, le y el plural le le le

Hay que darse cuenta que entre el 11 y el 16 se escriben con una Z. ¿okay? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Después uh, 17, uh, 18, 19. Entre el 10 y el 7 hay una rayita que se llama tiré. Uh, 18 igual y 19 también tiene una rayita que se llama tiré.

Con oh, la conjunción E, ¿no? E, T, 31, 21. Y el resto va seguido con una eh, pequeña rayita que se llama Tire. Luego tenemos, por ejemplo, cómo se usan los números de este, desde este 0 al número 39, por ejemplo. Preguntamos así, que es la data de vuestro aniversario? Y diré, por ejemplo, Mon es Cel. exemple 1er 2 3 4 6 7 8 ok 30 et 31 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre ou décembre et ce sont les mois de l'agneau janvier février mars avril mai juin juillet août septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, l'anniversaire est la fecha del cumpleaños. Quelle est la date de votre anniversaire? Por ejemplo, en mi caso, sería, mon anniversaire c'est le 24 octobre. C'est le 24 octobre. 24 de octobre. Mais nous ne 24 de octobre ou 24 d'octobre. Simplement, 24 octobre. Le 3 août, le 5 décembre, le 30 juillet, par exemple. La date de l'anniversaire. Seguimos pour les numéros. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Entonces, hasta el 59 podemos usar estos números para decir la hora. La pregunta es quelle heure est-il? Y por ejemplo, diré il est 10 h 15 À quelle heure commence le cours de français? Le cours commence à 1h. 1h la tarde, non Ou, on peut aussi dire le cours commence à 13h, 1h ou 13h, c'est égal. Quelle heure est-il Je dis, par exemple, il est uh, 10h10, il est 10h15, il est 10h30, il est 10h45, il est 12h ou il est 0h, pourquoi non podría pourrait le dire. Mais, il y a d'autres formes. Il est 10h15, pour le dire, también, il est 10h15. Il est 10h30 ou oh, il est 10h30. Il est 10h45 ou oh, il est 10 h quart Ou oh, tant bien pour le dire, il est 11h moins le quart. Il est 12h ou oh, il est midi, simplement midi. Il est 0h la meilleure noche ou oh, minuit. Il est minuit, il est midi, il est minuit. Son otras formas de decir la hora. No solamente con el número, sino también con expresiones. ¿no? Il est uh, dix heures et quart, dix heures ni, dix heures et trois quart, onze le quart, midi, minuit. Sigamos con los números de 60 a eh, 99. Tenemos soixante...

porque al 60 se le suma 10 o se le suma 11 o 12, es la forma del francés. Sin embargo, sepamos que en Bélgica y en Suiza decimos 70, 71, 72, es otra manera de decirlo, pero solamente en Bélgica y en Suiza. En Francia seguimos todavía con 70, 71, 62. Aquí estamos dejando un enlace en el PDF para que ustedes puedan euh, ver también los números en casa y reforzarlo euh, con una página web que es langageguide.org. Okay. Uh, veamos después 80 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.

Ahora pasemos a ver esta vocal nasal, la vocal AN. Primero veamos cómo es una vocal oral. Por ejemplo, A, VA, CA, RA, PA. Es una letra A como en español. A, VA, CA, RA, PA. Pero existe una vocal nasal que es, por ejemplo, asociada a las letras EN, EM, AN, AM. Por ejemplo, el verbo andre, no decimos entre, sino andre. El número 100, cent. El verbo attendre, que es esperar, no es attendre, sino attendre, attendre. embarque. o la palabra pantalón, ¿no? le pantalón, un pantalón, pantalón. Entonces esta vocal nasal está asociada a la escritura de en, m, EM, an. AM Angé en, San Attendre EMBARQUER, basqué pantalón y se escribe como una A con una colita uh, arriba es el, uh, el símbolo fonético del sonido AN. Sonido AN. Pasemos a la siguiente. Los números de justamente, justamente de 100 a 1 millón. Tenemos son no sin, sino son son 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Fijémonos que se escribe con una S final, porque es, en cantidades es plural, con una S. Sin embargo, si decimos 107, 220, cuando después del número 100 va otro número, la S desaparece. Así decimos uh, uh, 220. 315, 407, 549, 621, 734, 850, 910. La S va à des le Luego tenemos 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Notemos que en este caso 1.000 no lleva una S por ningún motivo. 1.000 llevará una S. Tenemos 1 millón, 2 millón, 4 millón, 100 millón y así. Si la cantidad sigue, la S también. En este caso, la S está presente en millón, pero no en 1.000 cuando es plural. Ejemplos de uso de ces nombres, hasta el 1000, par exemple. Nous avons la date de la prise de la Bastille, de la toma de la Bastille, c'est 14 juillet 1789. 14 juillet 1789. La date de l'arrivée de Christophe Colombe en Amérique, 12 octobre 1492. 12 octobre. 1492. Et par exemple, la date de ma naissance, je peux dire 14 mars 1990. Non? Podemos decir dire le 3 octobre 1980 ou 1987 ou l'année 2000, le 3 euh, février 2002. Par exemple, dépendent de cada uno. Son simplement exemples. Pasemos a la siguiente. Los verbos en er. Okay. Primer tema de gramática, primer tema de conjugación, los verbos en er. Es sencillo, sí, es sencillo. Vamos a ver cómo funciona esto. Regla general de conjugación. Decimos que, eh, por ejemplo, el verbo parler, hablar, parler, parler. Eh, para conjugar un verbo en er, vamos a quitarle las dos últimas letras. En este caso es parlé. Sacamos, retiramos er y nos queda como radical de la conjugación solamente p a r, -L, p -A -R -L. Y nos dice après, on ajoute le terminaison e, ES, e s, e o n s, e z e Así tenemos por ejemplo Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il ou elle parle. Veamos que eh, P-A-R-L se repite para todos los sujetos, se llama radical. Después, seguimos con las terminaciones. E-E-S-E-O-N-S-E-Z-E-N-T. Atención. Decimos que las conjugaisons de los sujetos je, tu, il, elle, on, il, elle, en plural, ont exactement la même prononciation. Comment c'est ça Je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle. Nous parlons, vous parlez. Il parle, elle parle. Oscar, ça prononce la E finale Non. C'est prononcé la E S final Non. C'est prononcé la E finale. Il parlait ou il parlant, non. Cet ENT final que vous voyez comme conjugation ne no se prononce jamais pour aucun verbe. Si c'est un verbe qui a en ENT, ese ENT ne no sonne, ne no se prononce jamais. Voyons par exemple d'autres verbos comme le verbe habiter. J'habite, tu habites, il habite. Aimer. J'aime, tu aimes, il aime. Étudier. Je étudie, tu étudies, il étudie. Étudier, je étudie, dis, tu étudies, il étudie. Avancer, j'avance, tu avances, il avance. Visiter, je visite, tu visites, il visite. Manger, je mange, tu manges, il mange. Réviser, je révise, tu révises, il révise. Regarder, je regarde, tu regardes, il regarde. « acheter »« j'achète »« tu achètes »« il achète »« travailler »« je travaille »« tu travailles »« il travaille » Aquí nos damos cuenta que la pronunciación del verbo conjugado para los sujetos « je »,« tu »,« il »,« on » suena exactamente igual « j'habite »,« tu habites »,« il habite »« j'étudie »,« tu étudies »,« il étudie ». Je revise, tu revise, il revise. Je travaille, tu travaille, il travaille. Es exactamente la misma pronunciación como lo hemos visto en la página anterior de nuestro material. Veamos, por ejemplo, los verbos adoré, me, detesté. Por ejemplo, para los alimentos, Okay, Voyons les expressions « j'adore »,« j'aime »,« c'est bien euh, »,« je n'aime pas »,« je déteste ». Par exemple, on peut dire « j'aime le vin, mais je n'aime pas le fromage ».« J'aime les crêpes, mais je n'aime pas la bière ».« J'aime le vin euh, »,« j'adore la bière » j'adore le chocolat »,« j'adore les omelettes » ou « je déteste le fromage » ou « je déteste la bière ». Pourquoi non Podemos usar estos verbos de apreciación que son muy, muy, pero muy frecuentes. Y ahora nos toca ver los pronominales, ¿Les verbo pronomino. ¿Cuándo se usa un verbo pronominal? Cuando la acción cae sobre la persona que hace la acción. ¿Cómo es eso? Se cofe, peinarse, por ejemplo. Je me coiffe, tu te coiffes, il se coiffe, il se coiffe, on se coiffe. Nous nous coiffons, vous vous coiffez, il se coiffe, elle se coiffe. Quand je disons je me coiffe, est du même, hago la acción de peinar a semí. La acción sur sobre est un je me coiffe. ou par exemple, s'habiller. je m'habille, tout habille. il s'habille, elle s'habille, on s'habille. Nous nous habillons, vous vous saviez. il s'habille, elle s'habille. Esto que está en azul se llaman pronombres reflexivos o pronombres réfléchis porque hacen que la acción caiga sobre la misma persona. Les pronombres réfléchis. Me, en apostrophe. te, te apostrofe, se, es apostrophe, nous, vous y nuevamente se o es apostrofe. Son, son, uh, estos son los pronombres reflexivos o les pronombres réfléchis. Ahora nos toca ver la actividad comunicativa. ¿Qué es esto? Por ejemplo, vamos a, a utilizar todo lo que hemos aprendido para poder comunicar una idea sencilla, simple en francés. Por ejemplo, esta dama dirá "Bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame, non? Je m'appelle Sylvie, mon anniversaire c'est le 24 octobre. La date de ma naissance c'est le 24 octobre 1985, j'ai 34 ans." J'habite à Paris. Hasta aquí, por ejemplo, hemos usado el saludo. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Sylvie, il nominal, Je m'appelle. Mon anniversaire, c'est le 24, les numéros. Octobre, le mois de l'année. La date de ma naissance, nuevamente, les numéros. Nuevamente, les mois, les numéros, hasta 1000. J'ai 34 ans. Nuevamente, les numéros. J'habite à Paris, verbe habiter, verbe en ER. Je travaille, de retravailler, travailler, verbe en ER. Je travaille dans le secteur immobilier. J'aime, j'aime, j'adore, j'aime le cinéma, j'aime le sport, j'aime le sport, j'aime le cinéma. Je déteste la cigarette, je déteste... Je déteste fumer, je déteste la cigarette. Je déteste le bruit, hein, le bruit. J'ai deux enfants, nuevamente los números, dos hijos, ¿no? un garçon, un garçon, artículo indefinido, definido, artículo indefinido. Un garçon et un fille. Otra, otra vez el artículo indefinido. Un garçon et une fille. Un hijo y una hija. J'ai un chien, nuevamente, artículo indefinido et un chat. Un chien et un chat. Tengo un perro y un gato. Así, por ejemplo, hemos retomado el contenido de esta lección número uno de eh, mi contacto para poder hacer una mini, mini, mini presentación uh, de una persona, en este caso de una dama, que se presenta como Sylvie. Hemos usado los números, hemos usado los verbos, los verbos nominales, hemos usado los artículos, hemos usado también, por ejemplo, las expresiones uh, «j'aime», «je n'aime pas», «je detesto". Entonces, lo importante es ver aquí que uh, no importa lo que estemos estudiando en este momento, lo importante es que lo que aprendamos podamos reutilizarlo para comunicar en francés. Ese es nuestro objetivo principal. <coughs> Bien, ahora toca la evaluación. En este momento vamos a pasar a la evaluación. Vamos a encontrar abajo en la descripción del video. Un enlace que nos va a enviar justamente a este test de 10 preguntas, en realidad muy sencillas, pero que nos va a permitir saber si hemos comprendido lo que se ha explicado como contenido de esta primera lección o lección número 1. Ahora quiero responder a una pregunta que se hacen todos cuando comienzan a estudiar el idioma. ¿En cuánto tiempo, profesor, ya estoy hablando francés? Bien, desde que digo bonjour, bonjour, bonsoir, ya estoy hablando francés, es decir, estoy comunicando en francés. La pregunta yo creo que tiene que ver hablar con qué objetivo. ¿Voy a hacer turismo en Francia o en Bélgica o en un país francófono? ¿Quiero trabajar en un país francófono? ¿Quiero estudiar en un país francófono? Si yo quiero solamente hacer turismo, un nivel A1, A2 para presentarme, si y indicaciones, es más que sencillo, es más que suficiente. Si quiero trabajar, solamente trabajar y, y mi contacto es solamente con personas, uh, familiares, amigos, de repente en el trabajo, dar órdenes, indicaciones, seguir algunas, reg algunas reglas, con un nivel B1 sería más que suficiente. Sin embargo, si quiero estudiar, o quiero, uh, no solo estudiar, de repente quiero estudiar y vivir en otro país eh, largo tiempo, entonces. Normalmente las universidades te piden un nivel académico, un nivel avanzado B2 o un nivel C1 incluso. Normalmente es, para estudios en Francia el nivel B2 es el más requerido. Sin embargo, cuando se tratan de estudios de letras, por ejemplo, periodismo, filosofía, eh, literatura, el nivel requerido es C1 o incluso nivel C2 muy, muy, muy avanzado. Entonces, tengamos en cuenta que es habla francés. Habla francés. Es decir, bonjour, sí, ya es a la francés, pero si queremos realmente hablar en un nivel académico, es nivel B2. Un nivel turístico sería un nivel A1, quizás nivel A2. Para trabajar máximo, un B1 es suficiente. Veamos entonces nuestros objetivos para el idioma y así poder centrarnos y saber qué es lo que estamos buscando en nuestro curso de francés. Entonces, además, el tiempo para alcanzar el nivel nivel A2, nivel B1, nivel B2, por ejemplo, dependerá del número de horas mensuales que dediquemos a aprender el idioma. Pasemos ahora a la lección número 2. Lección número 2, se presente. ¿Cuál es el objetivo de esta lección? Dice eh, presentarse y dar información básica personal. Vamos a ver entonces el contenido de esta lección. Vamos a ver el verbo être ser o estar, avoir, que es tener, los adjetivos calificativos, los verbos pouvoir, vouloir, devoir, savoir, y el verbo connaître, que serían poder, querer, eh, deber, saber y conocer, en ese orden. Veamos entonces el verbo uh, être, el verbo être. Nos dice que uh, el verbo être, conjugado, presente, indicativo, es así. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. C'est este es le verbe être ou le verbe est ser estar en français. Quelle est sa forme négative? Veamos. Je ne suis pas, tu n'es pas, il n'est pas, il n'est pas, on n'est pas, nous ne sommes pas, vous n'êtes pas, ils ne sont pas. El, ne, son, pas. Recordemos que la negación se construye con el sujeto en principio, en ne o en apostrofe, si uh, el verbo comienza con vocal, o h muda, ne en apostrofe, seguido del verbo conjugado, y la, uh, finalmente, pas, pa. Sujet, ne, verbo conjugué, pa. Así, je ne suis pas, tu n'es pas, il n'est pas. Veamos por ejemplo una función del verbo être. Ils sont mariés, Monsieur Leclerc est boeuf. Ils sont divorcés. Esto corresponde al est estado civil, l'état civil. Así diríamos por ejemplo célibataire, célibataire. Marié, marié. Divorcé, divorcé. Boeuf, veuve. Pasemos ahora a a hablar de las nacionalidades. Por ejemplo, a la pregunta ¿qué le vuestra nacionalidad o cuál es su nacionalidad? diré, je suis, por ejemplo, peruvien, masculino, o peruvienne, femenino. Je suis italien, o je suis italienne, français, française, anglais, anglaise, belge, suisse. En este caso, belge suena igual, se escribe y suena igual En masculino et en féminino, suisse, igualmente, suena igual, se escribe igual. En masculino, como en pasemos ahora a ver entonces la formation del féminino à partir del masculino. Intelligent, intelligente. Français, française. Blonde, blonde. Heureux, heureuse. Travailleur, travailleuse. Gentil, gentille. Sensuel, sensuel. âgé. A.G. Jeune, jeune. Veamos que si la palabra termina en T, por ejemplo, se agrega una E. Esto corresponde a una regla general. S, S, E. Français, francés. D, D, E. Blond, blonde. Heureux, heureuse. Normalmente, aquellas palabras que terminan en E, U, X pasan a E, U, S, E. travailleur, travailleuse. Normalement, E-U-R passe à E-U-S-E. Gentil, gentil. Si acaba en I-L, le femenino se forma i i-2-l-e l e Sans seul, sans igual, sí, si, pero la lecture est différente. E-L passera à e e-2-l-e l A-G, A-G. Sone igual, sí. Si. Mais attention, l'enlecture. En masculino, acaba en E. accent aigu. Por lo tanto, en femenino se le agrega una letra E. En el caso de jeune, jeune, jaune termina en E. No E, accent aigu, sino simplemente E. Por eso el femenino se mantiene exactamente igual. Si la palabra termina en E, nos dice, il n'y a pas de changement. No hay cambio. Se queda igual. Passons à notre uh, verbe suivant, le verbe AVOIR ou le verbe TENER. Le verbe AVOIR nous dit que exprime la possession, TENER. Es ainsi. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Attention à la prononciation. Ils ont, elles ont, vous avez. Nous avons, ils ont, ils ont. Como il en plural termine en s et on commence avec una o una vocal, entonces acá hay una liaison. Recordemos la liaison que ya hemos visto en, otro, en, el, en otros casos. Aquí también es ils ont, no es ils sont, sino ils ont. Por ejemplo, el uso ¿no? et, uh, Le Père Noël dit, j'ai un cadeau pour toi. Merci, Père Noël. Mardi, j'ai un examen important. J'ai un examen important. J'ai un fils qui s'appelle Daniel. Finalement, tu as 18 ans. Santé. Vous avez des questions euh, Oui, professeur, j'ai une question. Bien mon expression est comme le verbe avoir. Ah, j'ai faim. J'ai envie d'une pizza avoir faim, tenir hambre ou j'ai envie d'une pizza avoir envie signifie tener ganas de j'ai chaud, j'ai chaud, tenir calor j'ai soif, tener set, set. j'ai envie d'un verre d'eau, j'ai envie de d'un verre d'eau, j'ai froid, 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 froid, ainsi, nous avons avoir faim, avoir soif, avoir envie de, avoir chaud, avoir froid. Passons au verbe pouvoir. Voyons un ejemplos exemples avec ce verbe qui est très important, un usage très fréquent. ¿no? Professeur, j'ai une difficulté. Pouvez-vous m'aider? Et le ou la professeur dit, oui, je t'explique. Et nouvellement, la pregunta euh, « tu peux compléter Ou est-ce que tu peux compléter euh, euh, Pouvez-vous répéter la conjugaison, s'il vous plaît Dice l'étudiante, pouvez-vous répéter la conjugaison, s'il vous plaît Ou, ou par exemple, l'étudiante qui dit Madame, est-ce que je peux sortir 20 minutes avant la fin du cours J'ai un rendez-vous chez le médecin et le professeur le dit oui d'accord tu peux sortir et nous avons le verbe pouvoir hein, je peux tu peux il elle aussi non on peut nous pouvons vous pouvez il ou elle peuvent attention recordemos que une t final no suena en el caso de los verbos une t no suena Entonces no es il pouvait ou il pouvan, pouvant ou il pouvant Es simplement ils peuvent. Elles peuvent. Vouloir. El verbo querer. Eh, qui veut compléter la phrase volontaire? Moi professeur, moi, 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 je veux compléter la phrase. Je euh, quiero. Non? El verbo querer. Y el profesor pregunta, por ejemplo, à un estudiante. Vous voulez euh, pratiquer la phonétique? Clique sur phonétique Free, que es un sitio web que existe en realidad, en el cual ustedes pueden revisar también la pronunciación y la fonética del de, uh, alfabeto francés. ¿Qué es que se veut decir? Mafala se encuentra con un panó ¿no? que dice Cogito Argozuma y, y dice, ¿qué es que ça veut decir? Vouloir entonces se conjuga así. Je veux, tu veux, il veut ou elle ou sinon on veut nous voulons vous voulez ils veulent elles veulent Recordemos on été no pas. « ils veulent elles veulent simplement le de de verbe devoir le verbe deber si je veux je quiero réussir l'examen approuver l'examen je dois étudier debo estudiar je dois arriver à l'heure au travail no? l'homme il court El se, uh, se, le professeur se nerve et se met en colère il, il est avec beaucoup de colère et il est à l'étudiant tu dois parler en français normalement un professeur ne no devrait pas faire ça il dit tu dois parler français ou tu dois parler en français et des devoir et le des d'obligation je dois no? je dois tu dois il elle, on doit nous devons, vous devez, il ou elle doivent savoir. Vejons le verbe savoir, verbe savoir. Savez-vous comment s'appelle l'auteur de Petit Prince? Le profesor pregunta aux los Et y uno dice: euh, euh, Je sais, mais hmm, euh, je ne m'en souviens pas. Non, je ne me souviens pas. Je sais, mais je ne me souviens pas. Y otro, la et l'autre, levant la main, nous dit « professeur, professeur, moi, je sais, je sais. » Le verbe « savoir » se conjugue ainsi « je sais, tu sais, il, elle, on sait, nous savons, vous savez, ils savent ou elles savent. » Passons au verbe « connaître ». Voyons la situation. Tu connais Pierre ah, Non, je ne connais pas. no, je connais pas. Tu connais Pierre? No, je connais pas. Verbo conocer. Conétre se conjuga así. Je connais, tu connais, il, elle on connaît, nous connaissons, vous connaissez, il connaît ou elle connaît. Entonces pasemos rápidamente a la actividad comunicativa. Vamos a usar todo lo que hemos aprendido para presentarnos y también, por qué no, preguntar a una persona Sobre, sobre ella, sobre son travail, sur la vida. Okay? Et ici, por exemple, bonjour, je m'appelle Jeanne, je suis française, j'habite à Paris, je suis ingénieur, je travaille dans le secteur immobilier. J'ai 30 ans, je suis marié, j'ai un enfant qui s'appelle Gilles. Il est jeune, intelligent et blond. Mon mari s'appelle François, il est belge, il est blond aussi et très sympa, très sympathique. Il dit et vous pouvez-vous pouvoir pouvez-vous vous présenter Comment vous appelez-vous Comment Comment Pouvez-vous répéter Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît hein? Travaillez-vous ici Savez-vous comment s'appelle le PDG, le président du docteur général Connaissez-vous monsieur Martin Entonces, hemos usado le verbe être, je suis ingénieur, euh, je suis marié, tenir, j'ai un enfant, et qui s'appelle Gilles. La description, euh, mon enfant Gilles, il, il est jeune, il est intelligent, il est blond. Euh, et mon mari François, il est belge, il est blond aussi. La description aussi, normalement, pour adjectifs Hemos Et vous verbo pouvoir, pouvez-vous me dire, connaissez-vous, savez-vous Entonces, todos estos verbos hemos, uh, han sido reutilizados para una mini-presentación y además, haciendo contacto con otra persona, también en francés, haciendo algunas preguntas sencillas. Moi, c'est Vous, moi, c'est Charles. Bien, hemos entonces pasado a la parte comunicativa de esta lección número 2. Pasemos entonces en este momento a la evaluación. La evaluación se encuentra aquí abajo en la descripción del video. Y al final de esta evaluación, ustedes van a encontrar un enlace que los va a reenviar a acceder al, al libro PDF gratuito que corresponde a esta lección. Un nuevo regalo de de Estudio de Fase de parte de mía y de parte de mis colegas profesores. Vamos a responder en este momento una pregunta muy frecuente. Oscar, ¿cuánto cuesta llegar al nivel avanzado o nivel B2 de francés? Vamos a responder a partir de, de la idea de un curso presencial eh, con criterios de mensualidad, de talleres DELFO, de gramática de comparación. Son talleres que uno a veces uh, sigue cuando está en medio del curso y quiere reforzar o quiere presentarse a un DELF, entonces seguimos con un taller específico. Libros de trabajo, por ejemplo, como estos acá, ¿no? eh, libros que uno sigue, libro cuaderno de ejercicios. Y el libro. Vamos a ver, por ejemplo, cuánto me cuesta, por ejemplo, comprar libros de literatura complementaria, como por ejemplo estos de aquí, estos que están aquí. Si yo realmente quiero aprender francés y me comprometo con eso, conseguiré libros de lectura sencilla, como estos que están acá, y que cada uno me cuesta aproximadamente 10 dólares. Además, los costos de transporte. Así, por ejemplo, vemos que la mensualidad en promedio en la región, eh, en América Latina, es de $140 dólares mensuales por 30 horas de curso y este curso debe llevarse por 36 meses o 3 años. Los talleres, digamos cada 6 meses, otros $140 dólares. Los libros de cambio constantemente unos más o menos $100 dólares cada 6 meses. El transporte, si me cuesta un dólar, por ejemplo, desplazarme hasta mi de escuela más y de ida y vuelta son tan 2 por 20 días sería mensualmente más o menos 40 dólares los libros que les decía como estos aquí de, de lectura complementaria ¿no? por ejemplo me cuestan casi entre 10 y 15 dólares cada uno veamos entonces cuánto cuesta estudiar francés en tres años nos costaría aproximadamente 5040 dólares en tres años más los talleres 840 dólares más los libros que debemos comprar 600 dólares más el transporte 1440 dólares más los libros 360 dólares eso me hace un total de 8280 dólares en tres años una cifra bastante elevada sin embargo en México es mucho más caro. Vamos a ver, en México el curso, la mensualidad cuesta 267 dólares por mes, por 30 horas de curso. Así nos daría que estudiar francés en México nos costaría 9612 dólares en eh, tres años. Más los talleres, más los libros, más el transporte, más los libros de lectura complementaria, nos costaría 13.614 dólares estudiar francés en México, lo cual es un monto enorme. Es casi el precio de un auto nuevo. Es muy, muy caro. Y bueno, es el puesto que existe en este momento en México. Ustedes pueden buscar las páginas web de escuelas de francés y es más o menos el monto. Entonces, comparando estos cursos presenciales frente a un curso en línea de Instituto de Francés, ¿Hay una mensualidad? Sí, efectivamente. ¿Hay talleres eh, pagados? No. Los talleres vienen incluidos en nuestra mensualidad. Eh, profesor, ¿debo comprar libros además? No. Los libros vienen, son gratuitos, son descargables, descargables por cada unidad. Eh, ¿Pago transporte? No, porque estoy en mi casa o estoy en el trabajo y no tengo que desplazarme. Y profesor, ¿debo comprar además libros como estos? Como si quiero leer, por ejemplo libros de gramática o quiero leer, por ejemplo, no de literatura como esta o de repente quiero, profesor, uh, uh, comprar un libro de gramática como este que está por aquí, gramática, no sé si se ve o de repente fonética del francés le compro usted no, los cursos uh, vienen con material incluido, no hay que comprar porque estos libros están en nuestra biblioteca que es gratuita y eh, tiene más de 50 libros eh, gratis para descargar cuando ustedes hacen su inscripción. Entonces no hay pago extra de libros mensuales. Entonces un curso presencial está entre 8.280 dólares y un máximo quizás de 13.614 dólares. Pueden tomarlo, un presencial sí, yendo a una escuela de idiomas, estando en un bus apretados, perdiendo 36 meses de, de estudio además con carga de libros y además un curso que es muy muy caro sin embargo tienen una opción que es el curso online de Institut de Jose en el cual está todo el material en línea además pueden estudiar desde su casa o el trabajo en la comunidad tranquilamente sentados en el sofá o en su cama ¿por qué no y además cuentan con un tutor todo el tiempo un tutor que un profesor que es tutor y los va a guiar en el proceso de, por ejemplo, irse a Francia o de repente, de repente irse a Canadá. Los invito a reflexionar sobre esto y si les interesa pueden eh, pedir más información a través de nuestro correo electrónico. Bien. Quiero pasar entonces a la lección siguiente. Lección número 3 o lección 3. Parler de la vie quotidienne. Dice, objetivo, hablar de la vida cotidiana y la rutina en presente solamente por ahora en presente no pasado no futura solamente presente contenido la familia familia les adjetivos posesivos los posesivos les actividades cotidianas les adverbes de fréquence les verbos de dos cinco grupos, o verbos en ir verbos de trois cinco todos los irregulares es un contenido bastante denso Vamos a verlo uh, poco a poco. Vamos. La familia. Entonces comenzamos uh, hablando de algo más sencillo, como las relaciones sentimentales. Decimos les amoureux. mon amoureux, mon amoureuse. Uh, en este caso, mon amoureux sería como mi enamorado y mon amoureuse sería como mi enamorada. O le copa, mon copain, mi enamorado, no igual o ma copine, mi enamorada. Atención, acá hay una uh, parte importante cultural, ¿no? Uh, fíjense la diferencia. Yo digo, me, por ejemplo, me encuentro con un amigo y le digo, eh, uh, oh, bonjour, no, uh, salut, ¿cómo se va? Y eh, je te présente Claire, c'est un ami. Claire, c'est un ami. Si yo digo c'est un ami, uso eh, un artículo indefinido, un ami, es simplemente una amiga, una amiga con la que tengo una relación netamente amical, solamente eso. Pero si yo digo, je te présente Claire, c'est mon ami c'est mon amie, eh, quiere decir que entre los dos hay una relación sentimental, es mi enamorada, o mi novia, si se quiere, ¿no? Mi enamorada. Entonces, c'est une amie, sería una amiga, una colega de trabajo, de los estudios, c'est mon amie, okay, implica que entre los dos hay una relación sentimental. Bien. Y aquí tenemos... Un fiancé une fiancée son ah, ce sont les fiancés les personnes qui vont se marier personas que van a casarse el chico le dice quieres casarte conmigo y ella acepta ambos entonces serían ya no simplemente copa en copina serían le fiancé la fiancée. bien pasemos a la siguiente y aquí está la familia si partimos de este pequeño perso este personaje que sería yo, moi, todo sería, esto sería ma familia, ma familia. Las personas que están aquí arriba serían mes parents o mis abuelos. Y aquí mes parents o mis padres. Al costado tenemos, por ejemplo, de mi, mon frère, ¿no? de moi y a mon frère, mi hermano, ma soeur, mi hermana. Uh, mon père, ma mère y el hermano de mi madre sería mon oncle su esposa ma tante y el hijo de mi tío y mi tía sería mon cousin del lado de mi padre por ejemplo tenemos ma tante la hermana y su esposo sería mon oncle la hija de mi tía y mi tío sería ma cousine los padres de mi madre serían mon grand-père ma grand-mère los padres de mi padre sería mon grand-père ma grand-mère y todo sería nuevamente ma familia ma familia veamos entonces cómo funcionan en este momento los adjetivos posesivos veamos mon ma me para la primera persona del singular sont mon ma mes. Par exemple, mon père s'appelle Georges, ma mère s'appelle Francine, mes enfants s'appellent Anne et Raphaël. Mon père, uso le mon parce que père est masculino, Uso ma parce que mère est femenino, y uso mes enfants, mes mes enfants parce que es un plural. No importa si es masculino ou femenino, si es plural, uso mes. Mes enfants s'appellent Anne et Raphaël. Voyons le suivant. Voyons le suivant. Ton taté. Par exemple, comment s'appelle ton père? Comment s'appelle ta mère? Comment s'appellent tes enfants? Jeanne est mariée. Son mari s'appelle Yves. Jeanne a une fille. Sa fille s'appelle Claire. como mari el esposo es masculino sería son como fille hija es femenino sería sa fille Sylvain a un chien son chien s'appelle Scott chien masculino sería son chien son chien s'appelle Scott Sylvain est français sa ville natale c'est Paris sa ville sa porque ville es femenino y si fuera plural sería ces no uh, ses enfants et euh, ses parents. Voyons donc les autres adjectifs possessifs. Nous avons « notre ». Par exemple, « Notre directeur s'appelle Didier. Hein? »« Nos collègues sont en retard. »« Votre » et « vous ». Comment s'appelle votre chien Comment s'appelle vos chiens ?« Votre » est pour le singular et « vous » pour le plural. Yves et François étudient au collège. Leur prof de maths s'appelle Émilie. Leur est possessivo qui correspond à Ellos ». Yves et François sont frères. Leurs parents sont belges. Leur est possessif qui corresponde au plural de ellos ou también de elles. Leur signe S pour le singular, leur con S pour le plural. Y aquí tenemos una tabla recapitulativa de los posesivos. Mon mamé, ton taté, son, sa, notre, no, votre, vos, leur, leur. Pasemos entonces rápidamente a hablar de actividades cotidianas de todos los días. Comencemos por lo más sencillo. Je me réveille. À 6 heures et quart. 6h oh, oh, et quart. Je me pose dedans. Je prends une douche. Je m'habille. Je fais pipi. Ouais, ça existe. Je me coiffe. Hein, je me coiffe. Je me maquille. Je me rase. Je prépare le petit déjeuner. Je mets la table. On prend le petit déjeuner. En famille. Je pars au travail à 7h30. J'attends le bus quelques minutes. Je prends le bus. Quand je suis dans le bus, je lis. Je commence ma journée de travail à 8h. À 10h30, je prends un anka, un sandwich, une pomme. À midi et demi, je déjeune et je sors au travail à 17 heures. Je rentre chez moi à 18h et après je promène mes chiens dans le parc. Puis je vais dans une salle de sport, je fais mes devoirs, je dîne et je regarde la télé. Je révise mon courriel et je me couche à minuit. Vérifions entonces maintenant les adverbios de fréquence. Vamos a ver, non seulement en français, mais aussi en espagnol. Toujours, presque toujours, généralement, régulièrement, habituellement, souvent, Parfois, quelques fois, rarement, presque jamais, jamais. Exemple, j'ai fait toujours mon lit. Généralement, je prends le petit déjeuner chez moi. Parfois, je le prends au travail. Je prends le petit déjeuner au travail, parfois. Ahora pasemos a un tema que es un, uh, un tema básico, muy importante de conjugación. Los verbos en IEG. Verbos del segundo grupo. Esos verbos um, se conjugan todos bajo el modelo de verbo finir. Vamos a ver rápidamente la explicación a través de ejemplos. Christophe finit, premier le marathon. Finir. L'avion atterrit, atterrir. Le rose floris, le verbo fleurir florir. L'or aplaudir, verbo aplaudir. Esos verbos unir, aterrir, florir y aplaudir, son verbos del segundo grupo porque acaban en ir y tienen todos ellos una misma conjugación. Veamos dice, por el verbo de grupo, barré le R, alors vous aurez le radical a utilizar por tous les sujets. ¿Qué significa eso? Vamos a ver, vamos, dice, a, a esos verbos de segundo grupo, como finir, vamos a quitar es la letra R final. Le quitamos y queda solamente fini. El radical de la conjugación es fini. Después, dice, après, on ajoute la terminación S, S, T, 2s, s, 2s, -E z, 2s, Ainsi, -E Así tenemos, je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, il ou elle finit. Par exemple. veamos el verbo grandir. Je grandis, tu grandis, il grandit. Par exemple, nous avons quitté la lettre r finale. Nous sommes restés con grandi Et esto se répète pour tous les sujets. Je grandis, tu grandis, il grandit, nous grandissons, vous grandissez, ils grandissent. Rougir ou regretter. Je rougis, tu rougis, il rougit, nous rougissons, vous rougissez, ils rougissent. Se ha hecho exactamente lo mismo. Hemos quitado la R final, nos quedamos con RUGI y hemos agregado las terminaciones correspondientes a cada sujeto. Ahora los verbos del tercer grupo o todos los irregulares. Eh, no vamos a ver todos porque sería una cantidad enorme de verbos, pero vamos a ver los principales verbos irregulares. Que son más frecuentes y tienen una forma que se puede repetir. Dice, se son los verbos que no siguen ni la conjugación de verbo en er como parler, ni como la conjugación de verbo en ir como finir. Entonces, son verbos que no siguen la conjugación de parler ni la de finir. Por ejemplo, être, avoir, pouvoir, devoir, vouloir, savoir, connaître, verbos que hemos visto en la lección precedente, no siguen exactamente esta regla. Siguen tienen otra regla de conjugación. Así comenzamos con fer. verbo conjugación tres irregular. ¿Por qué y decimos que es un verbo de conjugación muy irregular? Porque normalmente nu acaba en ONS, vu acaba en EZ y il acaba en ENT. En el caso de fer, el verbo hacer, no uh, termina de esta manera. Termina así. Je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faites, ils font. Faire le ménage, par exemple, euh, faire des sports, faire son lit. Je fais, tout fait, il fait. Nous faisons, vous faites, ils font. Et le verbe prendre, tomar. je prends le petit déjeuner, je prends le bus. No? verre de la carrière comme prendre, debemos prendre, apprendre, comprendre, surprendre, entreprendre. C'est la même règle de conjugation. Qu'est-ce que así. Je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Oscar, tu as la S final o la T final en il prend. Non. Et para la tercera persona del personne singular, il, el, on, et prendre Eh, no lleva ninguna letra final, solamente radical. Prend", Il prend Pasemos al siguiente. Dormir. Bien. Le chat dort. La famille part en voyage. Verbos que siguen la conjugación de dormir. Por ejemplo, dormir, s'endormir, partir, repartir, partir sortir. Resortir, sentir, presentir, consentir, servir, uh, deservir, mentir, dementir, se repentir. Uh -huh. ¿Y otro, ¿Cómo conjugas dormir? Ah, fácil, fíjese. Dormir, para conjugar dormir en presente, para el singular voy a quitar las tres últimas letras. Y para el plural, radical plural, voy a quitar las dos últimas letras. Eso se hace con los verbos dormir, sortir, partir, repartir, con toda esa lista. Eh, esa lista sigue exactamente la misma regla de conjugación que el verbo dormir. Así tenemos el radical de singular de OR y el radical del plural de ORM. Je dors, tu dors, il dors, nous dormons, vous dormez, il ou elle dorme. Et comme uh, ¿no? je répète, cette règle se suit pour tous ces verbes comme servir, Je sers, tu ser, il sert, nous servons, vous servez, il ou elle sert. Verbo dormir. Verbo écrire. Voyons un exemple. Professeur, comment écrit ton père en français? Hmm, père en français? Ah, ça s'écrit comme ça. Bélois qui la même d'écrire. Écrire, décrire, inscrire, transcrire, souscrire, proscrire, circonscrire. Conjugaison. J'écris, tu écris, il écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. Voilà. Maître, la voiture émet du dioxyde de carbone. Le garçon met son t-shirt. Verbos que signe la même conjugación de maître. Maître, se mettre, comment se mettre d'accord, comment se poncer d'accord, maître, se verra au Admettre, euh, permettre, émettre, soumettre, promettre. Cometre, omettre, compromettre y transmettre. Conjugación. Ah, ok. Mettre sigue la misma regla de conjugación del verbo dormir. La, para tener radical singular, quitamos las tres últimas letras. Y para el radical del plural, solamente las dos últimas letras. Quedando así. Je mets, tu mets, il mets, nous mettons, vous mettez, ils mettent. Oscar, te has olvidado la S final o la T final en il singular. No, il en singular no lleva nada más. Venir. Veamos, por ejemplo. Il se obtiene de medalla. Se botella contiene un litro de mineral. Oscar, ¿dónde está? Venir ahí a ah, venir. Tiene esta forma. Son los verbos que siguen la terminación de venir. Par exemple, venir, revenir, prévenir, se souvenir, convenir, intervenir, devenir, survenir, tenir, retenir, obtenir, appartenir, contenir, entretenir, maintenir, s'abstenir. Et comment est-ce qu'on venir, offrir présenté ah, sí. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez. Il viennent. Attention à la différence, et le singular. Il vient, plural, ils viennent, il vient, il viennent, en n, en n, il vient, ils viennent. Il il vient. Il vient. Il vient. Le verbe venir. Le verbe aller, voyons. Michel va à la bibliothèque et cet été, les doutrons vont à la plage. Conjugaison, le verbe aller, le verbe ir. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Le verbe aller, c'est es un verbe irrégulier. C'est único verbe en ER, comme parler, ER, mais qui ne suit pas cette de parler ou habiter ou travailler. Il si otra une autre vocation, por lo cual a pertenece al grupo de los irregulares o los verbos del tercer grupo. El verbo attendre. Veamos. Hélène attend le bus. Verbo esperar, attendre. Serge répond au téléphone. Conjugación. Para conjugar, tenemos que quitar solamente la R y la E final. Sería j'attends, tu attends, il attend, nous attendons, vous attendez. ils attendre verbes qui suivent la même règle de conjugaison de verbes comme D, e, que gagnent d-r-e cest attendre défendre descendre suspendre vendre pendre correspondre perdre mordre, prétendre répondre rendre éteindre euh, détendre se détendre fondre confondre dépendre, tendre i ordre. ces verbes siguen esta misma règle de conjugation du verbe attendre, le verbe esperar. Activité communicative utilisant ces verbes. Veamos. Je m'appelle Christophe, je suis marié, ma femme s'appelle Diane et mes enfants Joseph et Anne. Est-ce que vous êtes Ma femme, mes enfants. J'habite à Paris, mais mes parents, la famille, de mes parents habitent à Strasbourg et mes grands-parents habitent à Lyon. Je travaille près de chez moi, c'est le cas de Mikasa. je prends 15 minutes en bus pour arriver au travail. Je travaille dans un grand immeuble pour une entreprise anglaise. Je sors de chez moi à 7h20, je prends le métro et j'arrive au bureau vers 8h. À midi, je vais déjeuner dans un restaurant et je rentre chez moi vers 18h. Le samedi, normalement, on sort en famille, on se promène, on va au cinéma, quelquefois on va dans la campagne et dimanche, on s'occupe généralement des tâches ménagères et on se repose. Así et réutilisable los verbos euh, de tercer grupo, por ejemplo, He usado la familia y también el léxico de la familia y uh, los adjetivos posesivos, así como también adverbios de frecuencia. Hemos retomado todo el contenido para hacer una mini expresión oral sobre mí y mi familia. Sencillo, sí, pero hay que poner, como decimos, en práctica lo aprendido a través también de una evaluación que encontrarán aquí abajo en la descripción. ¿okay? Recuerden entrar a la evaluación para evaluar sus conocimientos de lo que hemos trabajado en esta unidad. Quiero pasar a un tema que es también muy importante: qué examen internacional necesito. Veamos, hay estos exámenes DELF, DALF, TEF, TCF. ¿Cuál es la diferencia? Bien, veamos. El DELF es el Diploma élémentaire de langue française o Diploma elemental de lengua francesa. El DALF del C1 y C2, Diploma Profondi de Langue Francés o Diploma Avanzado, si se quiere, de Lengua Francesa. El DALF va del A1 al B2 y el DALF de C1 C2. Eh, también está el TEF o TEF, test de Evaluación de francés. Y el TFAQ o TFAC, que es adaptado a Quebec. TCF. Y también el TCF pour Québec, que es el test de connaissance du français y el test de connaissance du français adaptado a Quebec. El DELF y el DALF normalmente son pedidos o exigidos para estudiar en Francia. Es decir, si yo quiero viajar a Francia para estudiar, me van a pedir casi siempre el DELF y el DALF. Son los más frecuentes. Para eh, carreras de, de ciencias, por ejemplo, ingenierías, normalmente piden el B2. Y para letras, periodismo, filosofía y literatura, entre el C1 y C2. Para, eh, por ejemplo, estudiar en Francia también a veces piden el TEF o el TCF. Pero los TEF y TCF son también pedidos para migrar a Canadá. El DELF ya no tanto, más son los TEF o TCF para vivir o poder migrar a Canadá. El DELF y el DALF okay, eh, tienen cuatro partes eh, comunes en común. La comprensión oral, la comprensión escrita, la producción escrita y la producción oral. Comprensión oral, por ejemplo, es escuchar un audio, responder. Comprensión escrita, leer un texto y responder. Producción escrita, redactar un texto, una carta, un ensayo, por ejemplo. Producción oral, hablar desde un juego de roles o también un monólogo que puede durar 10 minutos, 5, 15, 20 minutos, dependiendo del nivel. Para obtener el nivel se requiere 50 puntos de 100. El DELF y el DALF eh, son notados sobre 100 puntos y para probarlo, requerimos solamente 50 puntos de estos 100. En el caso del TEF, va, hay TFAQ, uh, ya OTFAC, ya también el TEF o Canadá. Hay también un TEF Naturalización, es para poder tener un cambio de nacionalidad, el TEF étude y el TEF CARTE de Racillon. Estos exámenes tienen también las cuatro partes que hemos visto antes, pero además tienen un complemento que es el exic structure. Ahora, no es que se pasen las cinco partes en cada examen. Eh, dependerá de cada eh, examen que es diferente se valoran competencias distintas, por ejemplo, para el TFAQ o TFac eh, se evalúa solamente la comprensión oral y la producción oral, nada más. Sin embargo, la nota final y se le clasifica en un nivel según la nota más obtenida, tomando en cuenta el nivel más bajo. ¿Qué quiere decir que, por ejemplo, si he pasado mi evaluación de comprensión oral y en nota he tenido nivel B2 pero en la producción oral, la parte de hablar, es tenido solamente nivel B1, en nota global será nivel B1, es decir, se considera la más baja, de manera global. También está el TCF, TCF Quebec, TCF Canadá, TCF pour l'accès à la nationalité française, TCF pour la carte de résidence en France y TCF DAP que es para las escuelas de Arquitectura. Esos uh, exámenes TCF tienen también cuatro partes como el DELF, pero tienen además la maîtrise de structure de la langue, que es básicamente gramática, ¿no? Léxico y gramática. Y al igual, la nota final se uh, toma con el nivel más bajo. Estoy dejando aquí en este PDF de, de contenido. Eh, tres enlaces para que ustedes puedan ver exactamente uh, un poco más de información, tengan más referencias sobre el DELF, sobre el TCF y también sobre el TF o TFAQ o el examen internacional que más les interese en este momento. Aquí están los enlaces. Pasemos ahora a la lección 4, fórmula de cuestión. Objetivos, hacer preguntas sencillas para informarse en el contexto cotidiano y laboral responder adecuadamente a estas preguntas sencillas veamos vamos a ver la negación vamos a ver la, fin, la negación la cuestión las preguntas la causa expresión de la causa y también de la consecuencia y responder oui, sí o no según el caso sea necesario comenzamos con la negación la negación vamos a ver a, la negación ne pas ne plus ne jamais commençons qu'on ne pas j'aime le chocolat négation je n'aime pas le chocolat tu habites en france tu n'habites pas en france la négation ne pas est la négation la plus simple la plus ou la négation simple ne plus je fume je ne fume plus et cette négation ne plus implique que antes si c'était là et actuellement ya non je fume no. Et je ne fume plus je ne fume pas avant, qu'il ainsi, mais non. je ne fume plus elle travaille dans ce bureau et ne travaille plus dans ce bureau oscar il pas non si il est plus au pas au ps des complètement ne jamais je joue au football je ne joue jamais au foot je déteste il fait le ménage. Il ne fait jamais le ménage. Et la nation jamais est comme nunca. Est comme nunca, más. nunca. La négation ne rien et la nation ne personne. Veamos. Ce soir, je mange de frites. »« Je ne mange rien ce soir. Je suis au régime. Donc, « comme nada. Rien est comme nada. Et rien justement remplace la nation PAS, PAS je comprends tout moi je ne comprends rien nada ne personne je connais tout le monde dans ce quartier moi je ne connais personne attention nous sommes une personne ou la personne et seulement personne personne comme nation significa nadie Nadie. Personne est Nadie. J'apprécie tous mes collègues. Je n'apprécie personne. Voilà. Mais on va la négation « rien ne » quand « rien », quand « personne » sont sujetos de la phrase. Par exemple, ce livre m'intéresse. Ce livre, non. Ce livre, non. Ce livre, non. Ici, rien ne m'intéresse. Ses vêtements, sa robe, non, ce vêtement me plaît. Par exemple, ce pantalons, ses jeans, cette chemise, euh, je ne sais pas, ce t-shirt me plaît. Ça, non. Ça non, ça non. Rien ne me plaît. Tout le monde comprend l'explication. Personne ne comprend l'explication. Tout le monde travaille le dimanche. Personne ne travaille le dimanche. Nadie travaille domingo. nadie comprende la explicación veamos ahora las preguntas vamos a ver cómo hacer una pregunta en principio veamos que hay dos tipos de preguntas preguntas cerradas preguntas abiertas cuando decimos que una pregunta es cerrada que esté enferme cuando la respuesta es solamente sí o no por ejemplo que esté enferme J'ai 18 ans ou oh, non, j'ai 30 ans ou oh, non, j'ai 14 ans, j'ai 15 ans. Vous êtes célibataire? Oui, je suis célibataire. Non, je suis marié. La réponse est seulement oui ou oh, non. Mais nous avons sur les questions ouvertes. Par exemple, quel âge avez-vous? Hmm, j'ai 30 ans, j'ai 20 ans, j'ai 15 ans. Quel est votre état civil? Je suis marié, je suis divorcé. ok, la pregunta que en este caso es abierta entonces preguntas cerradas y preguntas abiertas vemos entonces en este momento cómo funcionan las preguntas por ejemplo il part en France il ¿No? part en France est-ce qu'il part en France partir en France en el primer caso tenemos il part en France, usa de la donación. se usa solamente la en En el segundo caso usamos es que. Est que para en France. Y en el tercer caso usamos la inversión. Normalmente es sujeto y verbo, en este momento vamos a ver verbo y sujeto. Partir en France. Pero imaginemos que la otra la es negativa. ¿Y es para que, en France, no. Es que para en France, no. En Belgique, no. En Suiza, no. partir en France, partir au Japon, partir en Inde, partit au Pérou en Colombie, non. Donc, la question serait, il part où Où est-ce qu'il part Où part-il La parole où nous donne idée de lieu. Hmm? Idée de temps. Par exemple, ok, il part euh, en France, ok. Il part samedi. Est-ce qu'il part samedi? Part-il samedi? Il part quand? Quand est-ce qu'il part? Quand part-il? Tenemos la pregunta seulement solamente con Il part samedi. Il part quand? Est-ce qu'il part samedi? Con Est-ce que? Euh, quand est-ce qu'il part? Part-il samedi? Quand part-il? Veamos en este caso la idea de manera. Digamos que él va a Francia, il part en France, mais il part en avion, est-ce qu'il part en avion? Partir en avion? Il part comment? Comment est-ce qu'il part? Comment partir? La palabra uh, comment nos da referencia de la manera. Idea de cantidad. Il a trois billets d'avion, es decir, él tiene tres billetes de avión, esquila trois billets d'avion, a-t-il trois billets d'avion porque existe una T entre el A y el IL porque como es una inversión y en esta inversión de sujeto verbo verbo sujeto hay uh, dos vocales se pone una T para que no suene a IL ¿no? sino que suene a til es cuando se es una, una pregunta de inversión Ok, solamente pregunta de inversión. ¿Y la combien de billet d'avion? En este caso, preguntamos sobre la cantidad. ¿Y la combien? 3, 4, no, 5, no, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 30. ¿Y la combien? Combien nos, nos refiere la cantidad. ¿O combien de billet d'avion es quila? ¿O combien de billet d'avion a tila? Ahora nos referimos a una persona. El en Patrick. Es que el Patrick. En em Patrick. Si no, el qui. Qui es que el en. Qui emtel. Y ahora a una cosa. El en la musique. Es que el la musique. emtel la la musique. Sinon, la musique, non. L'art, non. Le théâtre, non. Sinon, alors, elle aime quoi Qu'est-ce qu'elle aime Qu'aime-t-elle Un choix, une élection, une possibilité. Elle aime le rock Est-ce qu'elle aime le rock Aime-t-elle le, le rock Non, le rock, non. La musique classique, non. Euh, le, le rap, non. Alors, elle aime quel genre de musique Quel genre de musique est-ce qu'elle aime Ou quel genre de musique aime-t-elle Demande formelle. Et maintenant, voyons la raison, la cause. Tu étudies le français Est-ce que tu étudies le français Étudies-tu le français Pourquoi étudies-tu le français le français. Pourquoi est-ce que tu étudies le français? Pourquoi étudies tu le français? Pregunta de inversion. Pourquoi notre enviation sobre idea de causa, de raison Veamos un pequeño resumen de las palabras interrogativas. Les mots interrogatifs. ou quand, comment, combien, combien de, qui, quoi, attention, quoi se usa un lenguaje más familiar y que en un lenguaje mucho más formal. Quel, 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 pourquoi. O nos indica la idea del lugar. Quand, le temps, comment, la manière, la forma, combien de, la cantidad. Qui, en general, una persona o también en plural varias personas. Quoi o que, no una cosa o varias cosas. Quel, quel music, que el que el documento, que el papier, que el film, que nos, nos envía hacia varias opciones, una elección. Y pourquoi se escribe junto, pourquoi nos envía sobre la idea de causa, el porqué. Recordemos que hay tres registros de lengua. El registro informal, que tiene que ver solamente con la entonación, Por ejemplo, ¿El parle français. Il travaille à Paris. Il travaille à Paris. Solamente la conexión nos permite uh, referirnos a una pregunta. Después está el registro estándar, ni formal ni informal, con la pregunta, con la expresión es que, es que, es que el trabajo, es que el ¿hmm? eh, formel, en la vida, registro formal, versión del sujeto, normalmente tenemos el sujeto y el verbo, pero aquí tenemos el verbo más el sujeto. Les causes, par exemple, pourquoi est-ce que tu étudies le français? Parce que je veux partir en France. Parce que je veux vivre au Canada. Parce que je veux étudier en Belgique. Pourquoi est-ce que vous naviguez sur Internet? Parce que je cherche des informations. Parce que je veux regarder des vidéos. Parce que je voudrais contacter mes amis. Donc, uh, l'expression, la, la palabra de uh, « causa uh, » est « parce que ».« Pourquoi ?» est la pregunta? et la réponse va toujours être « parce que ». La question « pourquoi ?», la réponse sera « parce que ». Et la consecuencia, par exemple, « je vais passer un examen demain ».« Je vais passer un examen demain ». Donc, alors, « je vais réviser ce soir ». Alors, il faut consulter le livre. Alors, je dois revoir je ver, mon cahier de notes. Maintenant, tu as 18 ans. Alors, entonces, tu peux voter. Alors, tu auras plus de responsabilités. Tu auras plus de responsabilités. Alors, il faut que tu cherches le travail. nécessaire, important. que eh, tú busques trabajo. ¿no? Alors, alors es la palabra, la expresión de consecuencia. Alors. Ahora veamos cómo responder oui, sí si o ou no. A partir del contexto siguiente. Anne et Marie et la quatre enfants. Veamos las preguntas y las respuestas. Anne et Marie, oui, elle est Marie. Anne est célibataire. Non. Elle est mariée. Anne n'est pas mariée. Si sí, elle est mariée. Vemos en este caso que la respuesta si sí", uh, contradice la pregunta négative, Se opone a la pregunta négative. Anne n'est pas célibataire. Non. Non, non. Elle n'est pas célibataire. Alors, oui » nous se confirme la question. Non, se pose, se, pone, se pose à la question. Si, se pose à la question négative. Et non, peut-être bien une una pregunta négative. Voyons en este momento la actividad Par Por ejemplo, en el trabajo. D'où venez-vous De quelle entreprise venez-vous La pregunta. ¿no? Depuis quand travaillez-vous ici Combien de temps avez-vous dans le secteur Preguntas à un collègue. Avec qui est-ce que vous travaillez Que faites-vous qu'on travaille Quelles sont vos responsabilités Êtes-vous ingénieur Oui, je suis ingénieur. Ou, oh, on pourrait dire non, je ne suis pas ingénieur, je suis architecte. Vous ne travaillez pas ici Si, si, si. Je travaille ici. La pregunta négative, la respuesta, si. Sí". Aimez-vous votre travail, oui. J'aime parce qu'il me permet de développer mes compétences. Entonces, la pregunta, aimez-vous votre, votre travail nous euh, a la respuesta euh, parce que expressando la causa del porqué. Oui, j'aime parce qu'il me permet de développer mes compétences. Evaluación. Tuve eh, la evaluación Justomba. En la descripción de este video, eh, ustedes van a encontrar nuevamente un enlace que lo va a reenviar hacia una evaluación eh, sobre 10 puntos, que en realidad no es muy difícil, pero tiene que ver con los temas que hemos trabajado en esta lección. Profe, ¿y cómo sé ahora si estoy aprendiendo correctamente la guía del profesor eh, es importante porque uno puede aprender a través de libros, efectivamente, como está aquí, o a través de videos, tutoriales, si es posible, pero el profesor nos ayuda siempre a saber si efectivamente la parte gramatical que hemos aprendido, comunicativa, lexical o de pronunciación, es la correcta. Entonces, la guía del profesor es indispensable en el proceso de aprendizaje. Por eso, tenemos un regalo. Y tenemos una sesión gratuita de 30 minutos vía, vía Skype eh, para todos aquellos que hayan completado las primeras cuatro evaluaciones, es decir, de la lección 1, 2, 3, 4. No importa si ha tenido 10 sobre 10 o 8 sobre 10 o 5 o 4 sobre 10, no importa el puntaje. Sino el hecho de haber pasado el texto, de tener la intención de hacerlo. Ese es el mismo regalo una sesión de media hora de reforzamiento en los temas que ustedes deseen según lo que se ha avanzado. Y después de haber pasado a las evaluaciones, ustedes escriben un correo a info.ansitut.s.com o también al WhatsApp que se encuentra también aquí abajo en la descripción. Desde el enlace y nos envían un, un mensaje vía correo o vía WhatsApp para coordinar nuestra sesión gratuita vía Skype que puede ser cualquier día de semana o incluso sábado o si eh, no estamos muy ocupados podría también ser en día domingo pero en general trabajamos hasta el día sábado 1 de la tarde o 2 de la tarde aproximadamente bien ese es el, el regalo que quería comentarles yo sé que les va a ser de mucha utilidad así que lo dejo aquí pueden revisarlo este y, y en verdad tienen que solamente escribir un, un correo o vía whatsapp y coordinamos las sesiones vamos a ver en este caso vamos a ver uh, la lección número 5 raconte un anécdota en este caso vamos a contar una anécdota en francés para eso vamos a usar el pasé composé y vamos a usar l'imparfait. vamos a ver en principio pasé composé de vamos a descubrir pasé composé vamos a ver el caso del auxiliar être ou voir Et on va voir le passé, qu'est-ce que et comment on se forme. L'imparfait, on va le vamos a découvrir et la formation aussi. Passons rapidement avec euh, le découverte du passé composé. question, quel écrivain français a obtenu le prix Nobel de littérature en 1957? Albert Camus a obtenu le prix Nobel de littérature en 1957. En quelle année l'homme est arrivé sur la lune? L'homme est arrivé sur la lune en 1969. Qui a écrit Le Petit Prince? Antoine de Saint-Exupéry a écrit Le Petit Prince. Et en quelle année Michael Jackson est mort? Il est mort en 2009. Aquí vemos el uso del pasado, porque que uh, cada acción que hemos mencionado aquí est en pasado. il a obtenu il est arrivé il a écrit Michael Jackson est mort tout est en passable vamos a ver entonces la fonction et les parties de, euh, du passé composé fonction d'ici le passé composé indique une action précise terminée et ponctuelle mais dans le passé exemple Albert Camus il est né le 7 novembre 1913 en Algérie. Il nació no, le 7 de novembre de 1913 en Algérie. Il s'est marié, se s'est avec Simone Ier. Il a écrit, écrit L'étranger, son livre connu. Il a reçu, reçu le premier Nobel de littérature en 1957. Il est mort, murió le 4 janvier 1960. dice les parties. Il est formé par un sujet, un auxiliaire avoir ou être conjugué au présent de la négative et le participe passé du verbe conjugué. Qu'est-ce qui résulte de tout ça Voyons. comme como sujet, a obtenu et c'est le verbe obtenir conjugué en pasado, passé composé. Mais ce verbe a deux parties. Par exemple, a il a obtenu. A okay. A es el verbo avoir conjugado en presente de negativo y obtenir corresponde a una forma que se llama passé. En este caso es el participarse del verbo obtenir. Michael Jackson est mort en 2009. El sujeto es Michael Jackson. El verbo es morir conjugado en pase composé y usa el auxiliar être conjugado en presente de negativo y MORT M-O-R-T mort. Es la forme que se llama passe En este cas del verbe mourir. Comment quedaría la conjugación? Par exemple, pour le cas du verbe visiter qui utilise le radical être, serait j'ai visité, tu as visité, il a visité, elle a visité, on a visité, nous avons visité, vous avez visité, ils ont visité, elles ont visité il est question de partir je suis parti tu es parti il est parti euh, elle est partie on est parti nous sommes partis vous êtes partis ils sont partis elles sont parties prof et comment se quand on être cuando se usa avoir pourquoi il y a une entre parenthèses une E. vamos a ver eso en las euh, pages suivantes passé composer, l'auxiliaire dit comment choisir entre le s'ocilière être et avoir On dit que la majorité des verbes utilisent avoir. Effectivement, la majorité des verbes utilisent le avoir. Mais il y a un principe de cette verbes que utilise le s'ocilière être et on doit ajouter à cette liste leurs verbes dérivés. Qué cosa esto Nous Decimos que normalement le verbe avoir est le s'ocilière le plus connu, le plus para pour les verbes en passé composé. Mais existen Okay, aquí muchos dicen que son 14 verbos, que son 15 verbos, que son 16 verbos, 17 verbos. Los libros dicen varias cosas, ok, pero en realidad son 17 verbos y algunos más, ok, que usan etjo. Y justamente son 17, pero a eso es que hay que agregarlo, los verbos derivados. Oscar, explícame más, no entiendo. Vamos a ver. Tenemos netho, que su derivado. Renetho, nacer, renacer venir y derivados revenir, devenir, parvenir, provenir, survenir, intervenir, que también usan el auxiliar er. Monte, no, subir, REMONTER, volver a subir, ARRIVER, no, llegar, ENTRER, entrar y RENTRER, volver a entrar, o a poner, también podría ser. Reste es quedarse, sortir, salir, o resortir, volver a salir. Descendre, bajar. Redescendre, volver a bajar. Tomber, caer. O retomber, volver a caer. Aller, verbo ir. Uh, partir, des partir, va bueno, a partir en español igual. Repartir, volver a partir. Pase, que se va a pasar. ¿no? Retourner. Y MORIR, o décéder, que son sinónimos. ¿no? morir, morir. Pour exemple, je suis né en 1980, je suis venu quand, et les sorties de chez elle nous sont centrées en classe. Pour exemple. Attention, pour que le verbe s'apparaître et disparaître, vous utiliser les avoir et être sans aucun problème. Avoir ou à être et de manière indifférente. ahora maintenant l'accord du passé composé dit que, euh, enfin, les verbes qu'utilisent le se être » font l'accord entre le sujet et le participe passé en genre masculin-féminin et en nombre singulier-pluriel. C'est-à-dire, il y a un accord entre le sujet et le participe passé en género masculin-féminin et en numéro singular-plural. Par exemple, Patrick est parti en Argentine Céline est partie en Argentine. Parti en ce cas c'est e, parce que Céline est féminine Patrick et Gilles sont partis en Argentine. Parti avec s, parce que Patrick et Gilles est masculino et es plural. Céline et Elodie sont partis en Argentine. Parti avec es, parce que eh, Céline et Elodie sont féminines et además es uh, plural. Parti es. Et ainsi se el l'accord entre le sujet et le participe passé. Et Oscar, comment conozco yo le participe passé du verbe Facile, fíjense. Si c'est un verbe de deuxième groupe, un verbe en ER, se forma el ER se remplace par un E accentué, ainsi. Parler, parler, habiter, habiter, manger, manger. Surfer, surfer, aller, aller. ¿Y Oscar, si ¿sí es un verbo del segundo grupo? Ah, ok. Se acaban en ir, como finir, ok. Ese ir se reemplaza por una i. Finir, finir. Choisir, choisir. Grossir, grossir. Grandir, grandir. Reflexir, reflexir. Ok, hasta acá está sencillo, no hay mucha complicación. Y Oscar, pero cuando me dices verbos del tercer grupo, los irregulares, son un montón, son muchos. Vamos a ver que hay ciertas reglas que se van a repetir. Fíjense. Il de dormir, C'est un IR, sous, par exemple, passé à un I. Dormir, dormi. Partir, parti. Sortir, sorti. Sentir, senti. Servir, servi. Mentir, menti. I, venir à. Venir à un E, N, I, Et ce E, N, I, c'est en forme E, N, U. Venir, venu. Revenir, revenu. Devenir, devenir. Tenir, tenu. Retenir, retenu. Obtenir, obtenu. Et prendre, pris. Apprendre, euh, Reprendre, repris. Apprendre, appris. Comprendre, compris. Surprendre, surpris. Mettre, mis. Mettre, c'est un format mis. Mettre mis. Promettre, promis. Omettre, omis. Admettre, admis transmettre transmis écrire écrit décrire décrit inscrire inscrit transcrire transcrit séduire séduit construire construit produire produit détruire détruit traduire traduit introduire introduit connaître connu reconnaître reconnu apparaître apparu disparaître disparu. Si le en d -R e passa à D-U. Attendre, attendu. Rendre, rendu. Descendre, descendu. Perdre, perdu. Tordre, tordu. Détendre, détendu. Mordre, mordu. Défendre, défendu. Fondre, fondu. Confondre, confondu. Y ainsi algunos de más. Pero si el le acaba en A-I-N de RE o de repente EIN de re o IN de re la terminación es diferente. De grande, gran plan 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 Joindre, joindre. Adjoindre, plan Y ahora, las excepciones. Hay una, una lista reducida de verbos que son Euh, exceptionnel est-ce que forme un parasite passé exceptionnel Par exemple, naître, né, être, été, avoir, eu, pouvoir, pu, devoir, dû, vouloir, voulu, savoir, su, voir, vu, vivre, vécu, lire, lu, boire, bu, croire, cru, pleuvoir, plus, rire, ri, dire, dit, mourir, mort, faire, fait. Et maintenant passons à l'imparfait, qui est une autre corroboration du passé, l'imparfait, découverte. Voyons, un homme âgé pense à son enfance. Il dit, quand j'étais enfant, quand j'étais petit, à l'âge de 8 ans, je faisais du vélo, j'allais au cinéma avec mes amis. J'ai joué dans le parc. Son sont des de Ainsi, par exemple, la fonction, quelle est la fonction de l'imparfait? En principe, raconter des habitudes passées. Par exemple, quand j'étais enfant, quand j'étais petit, j'ai joué au foot après l'école. J'ai dormi beaucoup. On dînait en famille. Par exemple. Et comme seconde fonction, c'est décrire des personnes, des choses ou des situation au passé. Par exemple, description. Mon père était coiffeur. Ma mère avait les cheveux blonds. Description des personnes. Le village était calme. Je suis describant un lugar, Le village était calme. Et Oscar, comment se forme l'imparfait? Pour conjuguer l'imparfait, en principe, conjuguer... Le verbe oppressant dans le négatif. Comment c'est ça Ok. Je le en parfait ou en principe en présent. Par exemple, parler. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Finir. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, il finissent. Dormir. Je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, ils dorment. Okay. il dorme. Ok. Il en présent. Qu'est-ce que peut Après, prenez le radical. de la primera persona de pluriel. Vamos vamos a tomar radical de nu. El radical sería p a r l f i n i do d o r m. Son los radicales que voy a tomar para conjugar en parfait. Así dice, usamos ese radical y lo completamos con las terminaciones Siguientes, par exemple, parler. Je parlais, tu parlais, il parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait. Finir. Je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. De dormir. Je dormais, tu dormais, il dormait, nous dormions, vous dormiez, il dormait. Par exemple. Usamos el radical de nu en presente y los completamos con las terminaciones correspondientes a la l'imparfait. Dice, atención a la pronunciación. Cuatro terminaisons se pronuncian pareil. AIS, AIS, AIT, a se pronuncian igual. Por ejemplo, parler. Je parlais, tu parlais, il parlais, il parlais. Lexique que se sitúe au passé. Por ejemplo, cuando quiero hablar en pasado, puedo decir, ¿no? il y a un an, es decir, hace un año, ¿no? o il y a quelques mois, hace algunos meses, l'année dernière, el año pasado, le mois dernier, el mes pasado, la semaine dernière, o la semana pasada, le week-end dernier, el fin de semana pasado, hier matin, ayer por la mañana, hier après-midi, ayer por la tarde, Hier soir, en la noche. Ce matin, c'est-à-dire, esta mañana, si es de repente je suis hier en la tarde, je dirai ce matin passé, no? cet après-midi ou il y a quelques instants, à quelques instants. Okay? Ou, pour dire, si, par exemple, quand j'étais enfant, no? Cuando era niño, quand j'étais enfant, no? uh, quand j'étais adolescent, quand j'habitais, je ne sais, uh, sais pas, à l'étranger, no? quand je vivais à l'étranger, no? Cuando ya 12 años, cuando tenía 12 años, o a la edad de 14 años, a la época de mis grandes, situando ¿no? el tiempo, en la época de mis abuelos, o 80, en los años 80, ¿no? mon durante mi adolescencia, ¿okay? y así puedo situarme en pasado. Ese léxico es para situarse en pasado. Voyons maintenant une activité communicative utilisant l'imparfait, utilisant le passé composé. Commençons par la description du passé. Quand j'étais enfant, j'avais environ huit ou neuf ans, j'avais été près, cerca, j'avais été près d'un grand parc. Un jour, je me promenais, description, dans le parc avec mon chien. C'était l'hiver. Il faisait froid, je suis inscribiendo pour ce rousseau l'imparfait et j'étais très couvert. C'était un samedi matin, vers 10 ou 11 heures. Tout à coup, une jeune fille d'environ 10 ans est venue vers moi à toute vitesse, à toute velocité, à vélo. J'ai sauté, saleté, vers la pelouse pour l'éviter, mais... Il n'a pas pu contrôler le guidon hein, et il est tombé sur moi. C'était Christine, ma nouvelle voisine. Ainsi, uso l'imparfait par décrire le contexte. J'habitais, j'avais 10 ans, j'avais 11 ans. Et le passé composé par une action précise. Passons entonces à l'évaluation. Juve la evaluación va a dar la descripción. Encontramos acá nuevamente en el enlace de la descripción el examen o la evaluación correspondiente a esta lección. Aquí abajo en la descripción. Profe, ¿cómo puedo conocer el método de enseñanza de Anstitut de Estudio de Me parece que es interesante y me gustaría seguir una clase modelo, por ejemplo. Por eso tenemos una clase de modelo gratuita siempre. ¿no? Recordemos que tienen que solamente enviar un mensaje de correo electrónico a info.institut-sf.com o enviar un mensaje vía WhatsApp a través del enlace que se encuentra aquí también abajo en la descripción para poder acceder a una clase de modelo gratuita y conocer cómo funcionan nuestros cursos. Ver, por ejemplo, la sala de clase, ver el material, de repente queremos ir a la biblioteca. Todo eso se muestra en una clase modelo gratuita a través del correo electrónico o también a través del WhatsApp. ¿Okay? Pueden acceder cuando ustedes gusten. Y ahora nos toca entrar a la lección número 6 o lección 6, Parlé de Projet. Objetivo es contar lo que haré en mi próximo viaje. Entonces, el contenido para ese para este objetivo será ver el futuro de poche, le futur simple, les prépositions des villes et des pays, les vêtements, la ropa, la météo, la météorologie, et en général, les voyages. Voyons entonces, en principe, le futur proche. Fonction. On l'utilise pour exprimer une action qui va se dérouler dans un avenir très proche du présent. Fonctionne exactement igual que en espagnol. Yo voy a viajar, yo voy a ir, yo voy a estudiar, yo voy a salir fonctionne exactement igual. Formation. Sujet. Verbe aller au présent et euh, verbe à l'infinitif. Ainsi, par exemple, je vais partir, tu vas étudier, il va dormir, elle va manger, euh, on va téléphoner, nous allons jouer, vous allez travailler, ils vont voyager, ils vont écrire. Et seguida, veamos le futur simple. Fonction. Le futur simple exprime un fait ou une action qui se déroulera plus tard. Fonctionne exactement igual qu'en espagnol. Yo iré, yo partiré, yo viajaré. Eso es el futuro simple. Formation. Dice. en general, on va, En général, le radical est le même verbe à l'infinitif et après. on ajoute le terminaison. Es decir que el radical normalmente es el mismo verbo al infinitivo y después se agregan estas terminaciones. Para je, la terminación es ahí, tu as, il el on, acaba en a, Nu acaba en o en s, vous acaba en e z, et il ou el acaba en o en t. Veamos un ejemplo de conjugación. Regla general dice verbo infinitivo más las terminaciones. Por ejemplo, par, uh, parler. Yo parlerai, tu parleras, il parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. Como se puede ver aquí, se usa exactamente el mismo verbo infinitivo y este va seguido de las terminaciones. En el caso de, por ejemplo, los verbos que acaban en e, como connaître, mettre, prendre, attendre. Dice que esos verbes que acaban en E pierden esta vocal. Por ejemplo, connaître pierde la vocal « E et nous quedamos con solamente C-O-N-N-A-I accent circonflexe T-R. Je connaîtrai, tu connaîtras, il connaîtra, nous connaîtrons, vous connaîtrez, il connaîtront. Mais aussi comme il y a cas particuliers, excepciones. il y a exceptions. Verbes qui ont des radicales uh, qui ne no sont pas exactement le même verbe en infinitive. Par exemple, être, je serai, le radical est s, e, r. Avoir, j'aurai, le radical est lo que est en azul, a, -U r Pouvoir, je pourrai, devoir, je devrai, uh, vouloir, je voudrais, savoir, je saurai, voir, je verrai envoyer j'enverrai mourir je mourrai faire je ferai aller j'irai recevoir je recevrai venir je viendrai tenir je tiendrai euh, valoir je voudrai courir je courrai falloir il faudra pleuvoir il pleuvra Veamos ahora las proposiciones de países y de ciudades. Comencemos con los países. Dice, el depende del genre masculino o femenino y du nombre singular o pluriel. Es decir, que la proposición dependerá si el país es masculino, femenino, si está en singular o está en plural. Por ejemplo, diré, je suis o je travaille o también puede ser j'habite o je vais. En Francia, en Suiza, en Colombia, en China. Los países que son femeninos eh, usan la proposición "en". ¿Cómo reconozco un país que es femenino? Normalmente estos acaban en "e", a excepción de, por ejemplo, le Mexique o le Mozambique. Si el país comienza con una vocal, por ejemplo, Alemania, España, Irlanda, Egipto, también usamos "en". Por ejemplo, je suis en Alemania. Je vais En Espagne, en Irlande, en Égypte. Si le pays est masculin, usamos o », que es la contraction de « a » plus « le ». J'habite au Pérou. J'habite au Portugal. Je travaille au Sénégal. Uh, je vais au Mexique. Si le pays est en plural, par exemple, « États-Unis »,« les États-Unis », vous à aux », qui est la contraction de « a » plus « les » j'habite aux états unis j'habite aux pays bas j'habite aux philippines en le caso de las ciudades, normalmente la ciudades normalement la préposition est à à accent grave ainsi pour exemple je dis euh, j'habite à paris à lyon je suis à barcelone je travaille à new york à euh, tokyo à bogota à montréal Pero si la ciudad comienza con el artículo definido le, por ejemplo, le caire, el Cairo, le mans, le havre o le cap, le cap es ciudad del Cabo, en África del Sur, sería eh, j'habite au caire, j'habite au mans, j'habite au havre, j'habite au cap. Y ahora veamos la ropa. Importante, si quiero viajar, por ejemplo, tengo que pensar en la ropa que voy a llevar. des baskets, un short, un maillot de bain, un jean, un t-shirt, des chaussures pour enfants, une chemise, une cravate, une robe pour enfants, une écharpe, un manteau, une salopette, un chapeau, un costume, des gants, un pull, une jupe Y ahora pasemos a hablar de la meteo o la meteorología. Por ejemplo, diré, il y a du soleil, hay sol, de nuages, hay nubes, ¿No? il y a du vent, hay viento, il y a de brouillard, le brouillard es la neblina, o il y a de l'orage. Cuando hay lluvia y relámpagos, decimos, il y a de l'orage. Il fait, como hace, beau, so, froid. «Il fait beau» decimos cuando el tiempo es bonito y hace sol y el clima es ideal, decimos «il fait beau». Si hace mucho calor, diré «il fait chaud» y si hace frío, diré «il fait froid». «Il», seguido de un verbo. Por ejemplo, esos verbos impersonales «il pleut», uh, «llueve», «il grêle», «graniza» o «il neige», «nieva». «Il pleut». Il y il neige. Veamos ahora uh, le point uh, carino o los puntos cardinales. Nor, sud, este, oeste. Normalmente la letra T no suena en francés al final, pero en el caso de los puntos cardinales es una excepción. Decimos nor, sud, este, oeste, est, sud oeste, sud sudeste. Et maintenant, hablemos de los viajes. Par exemple, voyager seul ou voyager en groupe, partir en voyage, partir en vacances, se renseigner, que sería informarse, aller dans une agence de voyage, préparer les bagages ou faire les bagages ou faire ses valises, nager, bronzer. Par exemple, on voyage en groupe. Je pars en voyage, elle part en vacances, je me renseigne sur Internet. Je vais dans une agence de voyage, vous préparez vos bagages, ils font les bagages, nous faisons les valises, je nage ou je bronze. Et alors, hablemos de l'hôtel. Si je reservo une habitation d'hôtel, normalement, esto inclut le eh, desayuno ou le petit déjeuner. Mais si quiero, por par exemple, accéder desayuno más la cena, le repas du soir, Puedo pedir eh, la habitación ante mi pensión. Como decíamos, esto incluye además los repas de o la cena. Pero si quiero desayuno, almuerzo y cena, puedo pedir la habitación en pensión completa. Pido la pensión completa y me dan los tres o las tres comidas principales del día. Luego vemos acá, por ejemplo, la recepción, ¿no? o la recepcionista, el salón. la salle de restaurant, la chambre et l'ascenseur. Tenemos también le maître d'hôtel, le client, la femme de chambre, le bagagiste, euh, la clé de ma chambre et le numéro de ma chambre. Ahora pasemos à la communicative, comunicativa, tomando en cuenta todo lo que hemos traversé hasta este momento en la lección numéro 6. Par exemple, en vacances normalement nous partons en voyage. On ne reste pas à la maison. Nous partons en caravane vers la campagne. La caravane es est ce véhicule blanc qui se voit en l'image. Vers la campagne, c'est-à-dire hacia el campo. Toute la famille s'organise pour passer de belles vacances. Mais attention, mais cette année on va quitter tout proche, hein, on va quitter la ville vers le sud de la France, là où il fait chaud. On prendra futur simple, on prendra donc l'avion. On restera futur simple dans un hôtel avec tout le confort. On va nager, on va bronzer et surtout on va passer du temps en famille. est ce vocabulario. léxico esa gramática de esta lección número 6 para yo poder comunicar un viaje futuro pasemos ahora a la evaluación nuevamente recordemos que la evaluación se encuentra aquí abajo en la descripción hay un enlace dan clic en el enlace y los va a reenviar hacia la evaluación bien y ahora quiero responder una pregunta muy frecuente el profesor me dicen cómo puedo ganar vocabulario. Oscar, siento que quiero hablar pero cuando hablo me faltan las palabras y eso es completamente normal. Por eso la lectura es indispensable para ganar vocabulario. Por eso justamente en Institut Studio français contamos con una biblioteca gratuita. Cada estudiante cuenta con acceso a nuestra biblioteca gratuita de más de 50 libros que están a su completa disposición y no hay pagos extra no se paga extra para acceder a estos 50 libros Y además esos libros se encuentran por nivel nivel a 1 nivel a 2 nivel b1 nivel b2 por ejemplo acá tenemos dos libros no Niveau 2 que se correspondería a un final de la 1 inicios de nivel a 2 Niveau 4 no foto de nui Niveau 4 eh, correspondería a nivel b1 o b2 todo este material, más de 50 libros, se encuentran a su disposición cuando ustedes toman un curso con Instituto de Estudio de Todo esto está a su completa disposición de manera gratuita. Si ustedes quieren conocer cómo funciona todo esto, pueden reservar una clase modelo gratuita enviándonos un mensaje eh, a nuestro correo electrónico o también un mensaje de WhatsApp que se encuentra también aquí abajo en la descripción. ¿Okay? es completamente gratuito solo tienen que pedirlo y nos ponemos de acuerdo para eh, coordinar fecha y hora de la sesión pasemos ahora a nuestra siguiente lección lección número 7 faire le courses. objetivo hacer las compras y una orden en un restaurante vamos a ver contenido les aliments les artículo partitifs. atención los objetivos no existen en español Así que tenemos que tener mucha atención a esto porque a veces puede generar cierta confusión. Punto 3. Le cantité. Vamos a ver las cantidades. les verbos asocié a la nourriture. Le toniques, Les achats, Las compras. Y el modo condicional. Atención. Cuando decimos modo condicional no es un tiempo. No es presente. No es pasado. No es futuro. Necesariamente. Es un modo de tiempo. El modo y el tiempo es diferente. Tiempos, hay tres. Presente, pasado, futuro. Y los modos pueden ser indicativo, condicional, subjuntivo, imperativo, infinitivo. Entonces, vamos a ver acá la diferencia. Es el modo condicional, en este caso es el condicional presente. Vamos a ver entonces, en principio, los alimentos. Les boissons. lo Un verre un Un jus de fruit. une orange pressée un citron pressé la bière en demi une pinte un verre de vin un verre de soda une canette de coca d'accord que verre puede ser vaso o también puede ser copa Esto puede ser un verre de vin un verre de soda un verre d'eau et maintenant, voyons quelques ingrédients de certains sandwichs euh, en français. Nous avons euh, du beurre, du jambon, du fromage, du pain. Et le sandwich serait, par exemple, le corps monsieur du pain, du jambon, du fromage. Le corps madame, il y a, il y a du pain, du jambon, du fromage, et il y a un œuf. Un jambon-beurre il y a du jambon, il y a du beurre et du pain, ouais. Et une tartine beurrée, du pain et du beurre. Une tartine beurre c'est comme une tostada à laquelle la echado un peu de mantequilla. voyons los partitivos. Veamos esos ejemplos. En principio veamos las frases. Je mange du poulet. Je bois du café. Et je mange du fromage. Décimons « poulet », décimons euh, « du café », decimos du fromage » parce que « poulet »,« café » et « fromage » sont masculins et sont en Mais Pero podría también dire « je mange de la nana. Et comme « nana est es, es masculin et est singulier, nous de » et le apostrophe. Décimons « je mange de la confiture »,« je mange de la charcuterie »,« je mange de la viande », puis nous de la » parce la confiture, la charcuterie et la viande sont féminines et sont en singular. Usamos de la. Pero podría también decir euh, je bois de l'eau de et l'apostrophe parce o comienza con vocal. Decimos je mange des croissants, je mange des fruits, je mange des légumes. Y usamos uh, DE porque croissant, fruits y légumes están en plural. Usamos DE. Los partitivos, dice. Il est employé devant les noms eh, expriman une quantité indénombrable. Es decir, una cantidad que no está cuantificada. Eh, Por ejemplo, je bois de l'eau. Je mange de la confiture. Je vois de l'eau. No digo si es un litro, si es una taza, si es una jarra. Yo vois de l'eau. La cantidad no está precisada, no está cuantificada. Yo mange de la confiture. No digo si es una cucharadita, si es un kilogramo, si es mucho, si es poco. Simplemente, yo mange de la confiture. Y aquí tenemos los artículos partitivos. Du, o también puede ser de y la apostrofe. de l'A ou también de l'apostrophe, et y en plural, c'est des. Et maintenant, voyons les quantités. Un tas de sable, un morceau de fromage, un verre ou une bouteille de lait, une boîte de gâteau, une canette de soda, une pile de livres, une tranche de pain, une assiette de nourriture, une boîte de haricots, un paquet de gâteaux ou un paquet de bonbons, par exemple. Une gorgée d'eau. Une cuillerée de confiture. Une botte de poireaux. Un panier de légumes. Une bouchée de pain. Une poignée de bonbons. Un cajot de fruits. Ainsi, passons à adverbios de « quantité ». por exemple, « trop de »,« demasiado »,« beaucoup ». de eh, mucho, a de, que sería como suficiente, un peu de, un poco, peu de, y luego las cantidades más precisas, un kilo o un kilogramo de, un litro de, un paquet de, un bouteille de, un boîte de, un canet de, un morceau de. Veamos que todas esas cantidades vienen seguidas de la proposición de. Ainsi, par exemple, je peux dire « je voudrais du fromage »,« je voudrais de la confiture »,« je voudrais de l'eau »,« je voudrais euh, du café ». Mais si je commence à préciser la quantité, je vais dire « je voudrais un peu de fromage ». Il non du », sinon simplement « de ».« Je voudrais un morceau de fromage ». Il non du », sinon « de ». y ahora veamos algunos verbos que están asociados a la alimentación al hecho de comer por ejemplo prendre prendre le petit déjeuner le en indicativo presente futuro simple passé composé y en imparfait je prends je prendrai j'ai pris je prenais je mange je mangerai j'ai je mangé je mange. boire Je bois, je boirai, j'ai bu, je buvais. Acheter, j'achète, j'achèterai, j'ai acheté, j'ai Et veamos voyons les pronoms toniques. Bien, qui un pronom de tonique Vamos a ver un exemple. Pour moi, un verre de vin. Et pour toi, pour moi, un verre de soda. Situation de commandes en un restaurant. Pour moi, un verre de bain et pour toi Pour moi, un verre de soda. Qu expression pour signaler Exemple au restaurant, pour moi et pour toi, pour lui, pour elle. ce que c'est ve aquí se llaman pronombres toniques. pour je, je digo pour moi. Non pour je, sinon pour moi. La función del pronombre tónico o en general de los pronombres tónicos es señalar una persona o varias personas. Así por ejemplo tenemos moi, toi, lui masculino, el femenino, nu, vous, e masculino, el femenino. Por ejemplo moi, toi, lui estos son los pronombres tónicos. Y ahora veamos uh, les achats, las compras. Bonjour, je voudrais un gâteau au chocolat. Pourriez-vous me montrer ce modèle de chaussures en noir? Este je voudrais o pourriez-vous corresponde al modo condicional que vamos a ver dentro de un instante. Por ejemplo, en un restaurante diré je voudrais un café Ou je voudrais la carte, hmm, j'aimerais, me gustaría, j'aimerais boire du vin. Ou oh, l'addition, s'il vous plaît. Dans un magasin de vêtements, pour dire quelle est votre taille, quelle est votre taille. Non? Je fais du 38. Quelle est votre pointure qui correspond à ce pâteau, Je fais du 40. Si je veux el le prix, je ça coûte combien Si je me réfère à une seule chose ou en général, quel est le prix? Si me réfère à plusieurs choses, je dirai, ça fait combien? Si quiero veux donner le prix justement, je dirai, ça coûte 50 euros ou ça fait 80 euros. Pour vous demander comment vous allez payer, comment payez-vous, et je je paye par carte ou je paye en liquide. es decir, en efectivo. Ahora veamos justamente el modo condicional, que se ha usado como je voudrais o pourrez vous Dice, una función, porque tiene varias funciones, pero vamos a ver la principal o digamos la que corresponde a nuestro nivel. Función: Le conditionnel présent peut servir à atténuer une demande. Vamos a atenuar un pedido. Por ejemplo, yo puedo decir Bonjour, je veux un gâteau au chocolat. Pero si je veux, puede sonar muy tosco. Entonces dire en vez de je veux, diré je voudrais. Bonjour. Je voudrais un gâteau au chocolat. Y este je voudrais suena mucho más gentil, suena mucho más formal y suena mucho más respetuoso. Je veux, je voudrais. Vamos a ver cómo se forma este condicional presente. En général, le radical est le même verbe à l'infinitif et après on ajoute les terminaisons "-ais", "-ais", "-ait", "-ions", "-iez", "-aint". Sigue exactement le radical, la même structure du de radical du futur simple. Par exemple, parler, je parlerai, tu parlerais, il parlerait, nous parlerions, vous parleriez, il parleré. Si el verbo termina en e, ok, Como hemos dicho, en el futuro simple va a perder esta e esta vocal e de francés y se va a completar con las terminaciones je connaîtrai tu connaîtrais, il connaîtrai, nous connaîtrions vous connaîtriez il connaîtrait Et comme nous visto, vu, en le futur simple, il y a aussi des radicaux irréguliers. Par exemple, je serai, j'aurai, je pourrai, je devrai, je voudrai, je saurai, je verrai, j'enverrai, je mourrai, je ferai, j'irai, je recevrai, je viendrai, je tiendrai, je vaudrai, je courrai, il faudrait, il pleuvrait. Et maintenant passons à l'activité la communicative. Par exemple, en le mercado, je peux dire bonjour, bonjour madame. Mm, je voudrais un kilo de tomates. Ou je voudrais un livre, est un kilo, un livre de pommes de terre. Uh, je voudrais mm, une boîte de sardines. Ça fait combien le total Non, ça fait combien en restaurant, pour dire euh, « Madame ou Monsieur, pourriez-vous me donner la carte Je voudrais un café et un croissant. » La vision, s'il vous plaît. En une tienda de ropa, pour dire « Je voudrais essayer cette robe. Je voudrais este ce vestige. »« Quelle taille faites-vous »« Quelle taille est-ce Je fais du 38. » Où se trouve la cabine, côté ou la cabine, ou la cabine de sellage, qui est la cabine de uh, probador? Ok, et après je dis, ah, je ¿no? ça me va bien, cette ropa me va bien, ok. Et bueno, cette couleur, madame, cette couleur, monsieur, vous va bien, vous va très bien. Alors, passons à l'évaluation. tuve la evaluación justo en va dan la descripción. Nuevamente se encuentra el enlace aquí abajo en la descripción. Pero te recuerdo que tenemos un nuevo regalo. Si ustedes al final de la evaluación de esta lección van a encontrar un material complementario de expresiones y vocabulario correspondientes a las compras en el mercado, en el boulangerie o de repente en la tienda de ropa. Entonces, Hacemos la evaluación y al final van a encontrar ustedes el enlace que los va a reenviar a un material PDF complementario a esta lección número 7. Ahora una pregunta muy frecuente. Oscar, ¿debería comprar libros de gramática o de fonética o de conversación o de comunicación? En principio, todo libro nuevo que ustedes puedan adquirir es bienvenido, porque no, todo, todo sirve. Sin embargo, por ejemplo, me dicen profesor, he visto ese libro de vocabulario progresivo de francés, he visto este de comunicación progresivo de francés, quiero comprarlo. ¿Me servirá? Sí, todo libro sirve. Pero recordemos que en Institut de francés todo material extra es gratuito. No tienen por qué pagar más. Me dices profesor, Oscar, sabes que eh, siento que me falta el léxico. ¿Qué libro me puedes recomendar? Entonces, vamos a ver acá en la biblioteca, nuestros libros. Y, por ejemplo, acá tengo un libro. a Vocabulaire Progressif du Français. Y vemos, por ejemplo, si me dice el profesor Oscar, me falta léxico, por ejemplo, sobre los transportes. Buscamos le transport y esa ficha de transport será para ustedes entonces lo que vamos a hacer es buscar material para ustedes que está a nuestra disposición para enviárselo en una ficha PDF eso es lo que hacemos con todos los estudiantes que nos piden material extra profesor y si busco fonética vamos a ver por ejemplo fonética les 500 ejercicios de fonética 500 ejercicios de fonética. Veamos qué te falta. Nos falta de repente las uh, consonantes o nos faltan las vocales nasales, por ejemplo. Buscamos un material para ustedes y se los enviamos de manera completamente gratuita. Todo material complementario es gratuito. Y si me falta, profesor, quiero, no sé, me falta, siento que me falta, uh, quiero, por ejemplo, desarrollar un poco más mis competencias en producción oral. Nivel uh, B2, nivel 3, correspondiente al B2, expresión o producción oral. Entonces, todo el material, nuevamente les repito, es gratuito. No tienen que comprar libros, no tienen que gastar. Un libro como este puede costar entre eh, 40 y 50 dólares, más o menos. Entonces, ¿para qué comprar un libro tan caro si todo lo tienen acá gratis en Institut de France. Entonces, veamos que... Quizás nos conviene mucho más seguir un curso en línea en Ancestu estudios 11 que un curso presencial en el cual ustedes tienen que comprar libros, materiales todo el tiempo y gastar el dinero que después podría servirles para otras cosas. Entonces sigamos con la lección número 8, se sitúe, la última lección eh, digamos en contenido general. Se sitúe, objetivo situarse y dar indicaciones para llegar a un lugar. Voyons comment fonctionne esto. Vamos l'impératif, vamos a ver il faut, le subjonctif, les prépositions de transport, les indications et les prépositions de lieu. Commençons par l'impératif. Fíjense les images. La, la dentiste dit à l'enfant, ouvre la bouche, dit à Nathalie, réveille-toi. Parle en français, ne no parle pas en español. arrêtez vous là-bas, n'avancez plus. Assieds-toi la patte, Très bien. Esto es la voz imperativa. El imperativo dice, se utiliza para dar órdenes, consejos o dice en o prohibiciones. Por ejemplo, Une ordre peut être étudie plus conseil. Parle avec tes parents. Parle avec tes parents de ton problème. Une interruption, une prévision. Ne fais pas de bruit. L'interruption, c'est une forme négative. ¿no? Ne fais pas de bruit. Conjugation. par exemple, le parler, le mot er, Eh, si tomamos, por ejemplo, el indicativo presente, tu parle, nous parlons, vous parlez, el imperativo será solamente parle, parlons, parlez. el sujeto, no hay sujeto. El imperativo, no hay sujeto. Además, tenemos que, en el caso de los verbos en ER, para el sujeto, tu, tu parle, ok, e, el imperativo, la letra S desaparece. Tu parle, acaba en S, me parle. pierde esta S. Forme négative, ne parle pas. Nous parlons, parlons, ne parlons pas. Vous parlez, parlez, mm. ne parlez pas. Donner, pour exemple, le verbe donner, il y a un Impératif, donne, donnons, donnez. Forme négative, ne donne pas, ne donnons pas, ne donnez pas. Partir, par, partons, partez. Forme négative, ne pars pas, ne partons pas, ne partez pas. Se réveiller, réveille-toi, réveillons-nous, réveillez-vous. Forme négative, ne te réveille pas, ne nous réveillons pas, ne vous réveillez pas. Les exceptions, veros être, mais avoir verbe savoir et verbe vouloir. Impératif de être soit. soyons, soyez. Négation ne sois pas, ne soyons pas, ne soyez pas. Avoir et ayons, ayez. Forme négative n'est pas, n'ayons pas, n'ayez pas. Savoir sache, sachons, sachez. Profesor, ¿y la forma negativa de savoir ne saspa? No, la forma negativa de savoir no existe. ¿Por qué? Porque savoir es un verbo informativo. Yo puedo decir, por ejemplo, sepa que, que mañana hay un examen. Señor, estudiante, sepan que mañana hay un examen. No podré decirles no sepan que mañana hay un examen porque estoy informando justamente lo contrario. Así que, la forma negativa de savoir no existe. En el caso de vouloir, es voulez en presente y negativo, pero el imperativo es veuillez. Profe, pero ¿para qué sirve? Nunca lo he visto. Normalmente se usa mucho en la carta formal. Veamos ahora il faut. Ejemplos: pour manger, il faut faire du sport. A table, il faut éviter le téléphone portable. Pour être un professeur, il faut avoir de la patience. Ok. Il faut notre envie à une idée d'obligation de, de nécessité. Et c'est le verbe falloir. Le verbe falloir se conjugue seulement avec le sujet il. Ok. Seulement avec il. Pourquoi? Parce que c'est une expression impersonnelle. No je ne peut pas je faut. Non. C'est seulement il. Il faut qui implique l'obligation. Il va subir d'un verbe à l'infinitif. Il faut, par exemple, non, pour apprendre le français, il faut écouter la radio en français. Il faut lire les journaux et les livres francophones. Il faut réviser le dictionnaire. Il faut faire les devoirs demandés par les professeurs. Il faut nous impliquer la obligation et la nécessité. Et ahora veamos el subjuntivo. Vamos a estudiar cómo funciona esto del subjuntivo. Pour apprendre le français, il faut que vous parliez tout le temps en français. Il faut que vous travaillez en ligne. Il faut que vous consultiez votre dictionnaire. Professeur, ¿puedes decir que il faut va seguido de un infinitivo, un verbo, sin conjugar? Sí, pero hay otra forma que vamos a ver justamente en este momento. Il faut que. Il faut que vous lisiez de revue et de bd. Vamos a ver cómo funciona el subjuntivo. Primero vamos a ver que el indicativo, nos dice el indicativo, expresa o indica objetivamente la realidad. Por ejemplo, Paul est ici. Yo observo que Paul est ici. El hecho real, la realidad es que Paul está aquí. Paul est ici y observo que Paul est ici. Por el contrario, el subjuntivo lo expresa subjetivamente. Es decir, lo que es subjetivo, lo que es para mí, uh, puede ser bueno, para otro puede ser malo. Por ejemplo, je voudrais que Paul soit là. Je suis content que Paul soit là. Ahora bien, yo puedo estar contento que Paul esté aquí pero de repente alguien más podría estar en desacuerdo y podría de repente molestarle. Por eso esto es subjetivo. El deseo es subjetivo. Eh, la felicidad no o la corda, la emoción es subjetiva. Yo que Paul suela. que Paul suela. Esto funciona como yo quisiera que él esté, que él sea, que él venga, que él haga. Esto es el subjuntivo presente. On dit que on forme le sous sur le radical de la troisième personne du pluriel, de présent, de l'indicatif, et on y ajoute les terminaisons. Qu'est-ce que est oscar. Vamos a ver. En principe, ce sont les terminaisons. E, ES, E, I, O, N, S, I, -E Z, E, N, T. Alors, voyons le verbe parler. Je. Parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Dice que tomamos el radical de il en plural ou de il en plural. Il ce radical se repite para todos los subjuntivos. Il faut que je parle, que tu parles, il faut qu'il parle, qu'il parle qu'on parle, que nous parlions, que vous parliez, qu'il parle, qu'elle parle. Et ainsi, forme format exécutif présent. « Il faut que. Dice, il faut que exprime l'obligation. Et la forme la plus fréquente avec le sous Attention à une certaine explication. Vamos a ver. Il faut. plus infinitif, ¿ok? Nos habla de una obligación general. Por ejemplo, il faut manger pour vivir, lo que decíamos, no. Il faut va seguido de un verbo sin conjugar un verbo al infinitivo. Il faut manger pour vivir. En general, on doit manger pour vivre. Il faut que, plus subjuntif. Il faut que, plus subjuntif, nos expresa una obligación más que nada personal, ¿no? Il faut que je travaille samedi. Et si je dois travailler samedi. Il faut que, pour ce contenu, une évaluation personnelle. Et alors, voyons les prépositions de transports. En voiture, à vélo, en TGV. Pour les transports fermés, les transports decimos en. en voiture, en bus, en avion, en taxi, en bateau, en train. Si el transporte es más bien abierto diremos a pie, a velo, a moto, a cheval. Ahora las indicaciones, por ejemplo, tout droit a droite a gauche a gauche a droite tout droit. Tout droit sería derecho, no a droite a la derecha y a gauche À la izquierda pour exemple je peux dire usant de l'impératif ¿no? uh, aller tout droit aller jusqu'au feu tourner à droite traverser le pont prenez la première à gauche tomar la première avenida à la main izquierda à la izquierda luego tenemos ici les prépositions de lieux par exemple, « sur »,« sous »,« entre »,« sur »,« sobre »,« sous »,« debajo »,« entre », igual que en español, entre dos cosas. « Devant »,« delante de ¿no? »,« derrière »,« detrás »,« près de »,« cerca »,« à côté de »,« al costado de ».« Au milieu de » ou « au centre de »,« al centro »,« au coin de »,« en la esquina de ». Au bout de, que sería como al final de. ¿no? Au bout de la rue, al final de la calle. Près de, cerca. Y su contrario sería loin de, lejos. Lejos de. Ahora, la actividad comunicativa. Por ejemplo, yo me dirijo a una persona. que Estoy buscando uh, la gare. Y digo, bonjour madame. Pouvez-vous m'aider? Je cherche la gare. Busco la gare qui serait la station des trains. Il nous disait, bien sûr, écoutez, c'est près D'ici, c'est le caractère. Allez tout droit jusqu'au feu. Et là, a dit, tournez à droite. Il faut aller jusqu'au bout de la rue, à la fin de la calle, pour arriver à la gare. Si vous voulez prendre le TGV, il faut que vous achetiez vos billets à l'avance. Il faut que vous achetiez, ce subjunctif, il faut que vous achetiez vos billets à l'avance. Sinon, vous allez payer plus cher. Hay que les acheter uh, anticipación. anticipation. Sinon, on uh, va payer plus cher. Et si, par exemple, nous avons utilisé uh, l'impératif, aller, tourner. Uh, La expresión il faut, il faut aller, il faut que vous achetez. Hemos usado también, por ejemplo, a droite, a gauche, tout droit. Y todo esto que hemos aprendido en la lección número 8 nos permite, por ejemplo, situarnos y indicar cómo llegar a un lugar. Evaluación final. Nuevamente, la evaluación se encuentra aquí abajo en la descripción. Ustedes pueden hacer la evaluación completamente gratis y ahora pasamos a la lección número 9 se preparé o delf el objetivo de esta lección es tener un primer acercamiento al examen delf delfa 1 o delf a 2 vamos a ver inmediatamente cómo funciona este delf nuevo regalo último regalo nuevo regalo es el último que tenemos de este vídeo es que para efectos del delf tenemos una oración gratuita de producción oral DELF A1 o DELF A2. Es decir, si ustedes han pensado en presentarse al DELF, tenemos una oración gratuita eh, vía Skype en tiempo real con un profesor, sea yo o quizás un colega, eh, eh, del DELF A1 o del DELF A2, como ustedes decían. Veamos entonces la producción oral DELF A1 y se le prueba se déroule entre partes un en entretien dirigé, un en intercambio de información y un diálogo simulé o juego de rol. Es decir, un primera, una primera entrevista eh, personal con preguntas muy muy sencillas. Dice, an la de un intercambio de información y un diálogo simulado o juego de roles normalmente corresponde a una actividad simple de compra o venta de algo. Todo esto dura solamente de 5 a máximo 7 minutos. Eh, vos disposez de 10 minutos de preparación por el partido 2 de 3. Es decir, que tenemos de preparación 10 minutos. Ustedes antes de pasar a la pasación van a entrar a una sala de preparación. Van a tener ahí 10 minutos para poder preparar mentalmente lo que van a decir. ¿Cómo es este uh, entretien dirigé? Dice, vos répondez a questions del examinador sobre vous. Votre familia, vos o vos actividades. ¿no? Exemplo, ¿cómo vos vos apelé? Uh, ¿Qué es vuestra nacionalidad? Entonces, el profesor hará preguntas sencillas. Eh, ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Tienes hijos? ¿Eres casado? ¿En qué trabajas? Preguntas muy sencillas a las cuales el estudiante debe responder. En la segunda parte, dice, esa la formación, dos minutos environ. ¿Qué es eso? Van a tener papelitos chiquitos como estos, papelitos chiquitos, en los cuales va a haber palabras, por ejemplo, maison, jouer, gato, voiture, bus, avión, plage. palabras eh, escritas en papeles muy pequeñitos. Ustedes toman seis y tienen que hacer preguntas con esas palabras que han elegido. Si c'est un verbe, peut être en présent, passé, futur, peu no importa, mais ils ont utiliser ce verbe pour faire une question. Dice, vous ne devez pas obligatoirement euh, utiliser le mot. Vous pouvez poser une question sur le thème. Par exemple, si la parole est sport, je n'ai pas dire que le sport faites-vous, mais vous ¿no? pero pouvez dire eh, faites-vous euh, du football, ¿no? uh, faites-vous du tennis, aimez-vous le tennis, euh, le volet par exemple, non? nous utilisons la parole comme concept, comme thème. Exemple, dit gano Avec la carte situation familiale, vous pouvez poser la question, est-ce que vous êtes marié, par exemple. Et la troisième partie est un jeu de roles un dialogue simulado vous tirez au sort de sujet, vous en choisissez un, vous jouez la situation proposée. Vous vous informez sobre el prix de produits que vous voulez acheter ou commander. Vous demandez les quantités souhaitée. Pour payer, vous disposez de photos, de pièces, de monnaies et de billets. Es decir, que si vamos a elegir dos temas, dos papelitos con consignas diferentes. Dijimos dos, miramos. Eh, uno, por ejemplo, dice a la boulangerie. Y otro dice, por ejemplo, la un boutique de vêtements. Usamos el que más nos guste. Y a partir de eso, dice, tenemos que usar la consigna. Por ejemplo, Vous informé sobre el precio de productos, ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale la ropa? ¿Cuánto cuesta el pan? ¿Cuánto cuesta el croissant? Okay? Usamos eh, nuestro conocimiento para hacer preguntas sobre los precios. ¿no? Y si para pagar, vous dispose eh, de fotos o de pies de moneda y de billet. Tendremos, oh, billetes. Tendremos eh, billetes falsos, un billete eh, impreso que va a simular en el, el juego de roles. En el pago en la compra y también en el vuelto. et n'oubliez pas de saluer et d'utiliser des formules de politesse, c'est-à-dire bonjour, bonsoir, merci, au revoir, à bientôt, bonsoir, hey, euh, bon bonne euh, journée bonsoir. Les genres masculins est utilisé pour alléger les textes. vous, posez, vous pouvez euh, naturellement adapter La situación en adoptant le genre femenino. Eso quiere decir que normalmente eh, la consigna parece como le vendeur o l'employeur, uh, pero si en caso es una mujer, uh, no diré monsieur, sino diré madame. ¿no? Ahora bien, texto uh, gratuito de producción oral del FA2. Producción moral del FA2. Cette de producción oral comporte tres partes. Elle dure de 6 à 8 minutes. La première partie se déroule sans préparation. Sans préparation. Et vous avez 10 minutes pour préparer les parties 2 et 3, monologue suivi et exercice en interaction. Les trois parties sans chèque. Comment ça va L'entretien dirigé, après avoir salué votre examinateur, vous vous présentez, vous parlez de vous, de votre famille, de vos amis, de vos études, de vos goûts, des animaux que vous aimez, entre autres. L'examinateur. Et vous posera des questions complémentaires Et me voyait présenter moi je m'appelle oscar je m'appelle françois je m'appelle sylvie florence par exemple et eh, je me présente mais le professeur también podría hacer des preguntas et où travaillez vous pourquoi êtes vous les français euh, que faites vous dans la vie euh, est ce que vous avez avec euh, je sais pas, votre avec vos parents est ce que vous, vous vivez euh, seul par exemple Y después de eso, de la primera parte, pasamos al monólogo, al monólogo que dice que dura dos minutos. Y esto como es, en la parte de preparación vamos a elegir dos papelitos y elijo uno solo. Cojo dos, tomo uno solo. Por ejemplo, el primero me dice, por ejemplo, que hablemos sobre el último libro que leí, el otro me dice, por ejemplo, hablar de las últimas vacaciones. Entonces, yo, de repente, prefiero hablar de mis últimas vacaciones y voy a hablar sobre eso dos minutos. Dice, vous tirez au sort de ce sujet et vous en choisissez un. Vous vous exprimez sur le sujet. L'examen de trois points vous poser des questions pour vous aider. Entonces, comienzo a contar. Eh, este verano me fui a la playa, viajé con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Estuvimos en un hotel eh, siete días, después viajamos a otra ciudad. Eh, por ejemplo, hicimos un poco de esquí acuático, después hicimos uh, visitas a, a restaurantes, a museos, qué sé yo. Puedo contar lo que hice en mis últimas vacaciones en francés. Y después, si por ejemplo mi monólogo no ha sido lo suficientemente largo, el profesor puede también hacerle preguntas. ¿no? Este, por ejemplo, eh, viajaron en avión, viajaron en bus o de repente este, cuál fue la actividad que más eh, les gustó hacer a tus hijos, ¿no? por ejemplo. ¿no? Y la última parte es el ejercicio en interacción. Muy parecido, elegimos dos papelitos, dos temas, y de esos dos, con esos dos me quedo con uno solo. Entonces va a haber un diálogo simulado que puede ser, por ejemplo, eh, una compra, una situación en un mercado, en una tienda, en una boutique. Pero en general, a diferencia del nivel A1 y en el nivel uh, fa 2, debo resolver un problema. Por ejemplo, compré un café, compré un sándwich en, en un café y pido mi cuenta y la cuenta dice que compré un café, un sándwich, uh, un pastel y además un jugo. Entonces yo voy a reclamar, voy a expresar mi inconformidad con esta adición, con esta cuenta. Y voy a hacer un reclamo al mozo o de repente al propietario del restaurante o del café. Entonces por eso, en este caso, en el a 2 se trata de resolver problemas. ¿Okay? Ese es el nivel uh, DELF A2. Entonces les recuerdo que si ustedes desean pasar esta evaluación gratuita DELF A1 o DELF A2 eh, con nosotros, pueden escribir un mensaje a nuestro correo electrónico o al WhatsApp, que está también acá abajo en la descripción. Y. Elaboración del FA1 o del FA2 de producción oral es completamente gratuita. Ustedes solo tienen que proponer una fecha, una hora. Confirmamos esta fecha y hora vía correo electrónico, vía WhatsApp y comenzamos nuestra preparación para el DELF A1 o DELF A2. Bueno, para mí ha sido un gusto poder trabajar con ustedes todo este video. Ha sido un trabajo de bastantes horas pero estoy muy complacido por el resultado que hemos tenido quiero agradecer nuevamente por su atención y les recuerdo que si quieren una clase modelo gratuita pueden escribirnos también al correo o al whatsapp aquí abajo en la descripción bon c'est tout se fini c'est terminé je vous en remercie énormément de consagrado consacré a esta vídeo y je vous dis juste a bientôt a la prochaine on se verá dans les vidéos euh, qui viennent ok A très bientôt, au revoir